Y hola chavos, ¿cómo están? Soy su amigo Joshua y bienvenidos a un stream más. ¿Qué pasó? Un saludo para Toba y para Nate, ¿cómo están? ¿Qué te pasó? Pues no tengo ni idea, carnal. ¿Qué pasó, comadrita? ¿Cómo estás? Bienvenida. Literalmente no me. Haz de cuenta que me quitaron el botón de hacer streaming. Lo raro, te dejé un link que es directo para el stream, pero no es que me tiene que aparecer directamente a mí en la opción, carnal. Ese es el problema, que el botón directamente para hacer stream a mí no me aparece. No sé, por qué, literalmente no sé por qué, pero no me aparece a mí el botón de hacer stream. Ya chequé la página y lo demás y literalmente no me deja. Entonces no sé qué pepe con eso ahorita, güey. Ay, lo raro es que está viendo que otros canales de YouTube sí están haciendo stream. Literalmente se han podido hacer stream. Pero no sé por qué De hecho, encontré menos canales en YouTube haciendo stream, pero muy poquitos canales. Konnichiwa, ¿qué pasa, César? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y digo, rayos. Y digo, pues ni modo, o sea, me toca aguantarme ahorita. Es espérame a ver si lo estoy capturando bien. Sí, ok. De hecho, ya estoy capturando también el chat de aquí para que se pueda, cuando lo resuba a YouTube, pues vean el chat y lo demás, no sé, para que no haya problema de que no, es que no vemos el chat, cualquier cosita, bueno, pues ya está. Ahí aparece el chat. Yo sea, me voy a quedar un ratito. Va a acabar, Oscar. Va a acabar, carnal. Tú literalmente no sé qué esté pasando ahorita con YouTube. Ya ves que hace unos días me comentó también Rivaldo de que directamente YouTube se había caído. Entonces yo imagino que igual tiene que ver eso, ¿eh? Sospecho que también tiene que ver eso. Ahí está ya. Con que no sé, con que el botón no esté ahorita presente para hacer stream. Bien, no publicó por ahí el bot. Le digo que YouTube sigue. Me va todo el lag y se le stream por los ahí, por no manches. Bueno, vamos a darle ahorita así, chicos, contar partida. Eso pues así como está. Y vamos a darle. Pues sí, es una ruina jalada porque como dices, o sea, yo todavía no sé mis opciones de YouTube, lo demás. Yo acabo de salir del ARC. Sí, de hecho te vi que estás conectado, carnal. De hecho, yo estaba conectado en YouTube. Porque estaba haciendo la configuración que me hacen falta. Unas cositas, ya avancé, qué bueno, carnal. ¿Se puede poner canciones? No, ahorita no, comadrita. Ahorita no, comadrita. Porque ese video lo voy a subir directamente también para YouTube. Entonces, pues no, po. Música ahorita no se puede, comadre. Ya no sé, vamos a stream, pues sí. Es que ahorita tengo que subir contenido aquí, aunque sea aquí en Twitch y resubirlo a YouTube. Para que el canal de YouTube no se quede momentáneamente parado. Que ya a mí no me gusta subir videos. A YouTube no me gusta, no me gusta. Y va a triunfar mal, cállate la boca, güey. No, yo voy a regresar a YouTube, güey. Voy a regresar a YouTube, güey. De hecho, mira, si yo quisiera, de hecho, voy a probar mi otro canal, güey. Voy a probar mi otro canal y hacer stream allá, pero pues ya me vine para acá ahorita. No importa, aquí juego una hora y voy a ver si puedo hacerlo en mi otro canal el stream, güey. Porque el que voy a hacer stream, voy a hacer stream. Eso sí, nadie me lo quita, güey. Eso sí, nadie me lo va a quitar. Un par en eso, por favor. Sí, comadre. Ahí está bien el chat. Ya está al tiempo ahorita el chat. Ahí está. Pero sí, literalmente, o sea, no sé por qué me falló tanto. Pero dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pues ya qué me queda. No tengo puntos, rayos. 17, 7, 14, 14. Aunque todavía tengo días ahorita para menearme. De hecho, quiero buscar una. Quiero buscar una base mejor que esta porque esta es una base momentánea, una base pequeñita. Y un poco mis audífonos normales. Ok, Oscar. Bye. ¿Y estás, comadre? Tengo tarea de inglés. Oh, va que va, comadrita. No te preocupes. Suerte, suerte con la tarea, comadre. Échale ganitas, comadre. Ya hay forma para jugar GTA en Epic.
¿Cómo, güey? ¿Para jugar el GTA de Epic Games? ¿Cómo lo...? ¿Cómo, güey? Voy a probar. Ok, ah, ok, güey. Ate, los quiero. Ah, ¿cómo que los quiero? Yo pensé que yo... Pensé que yo tu comadre. Tu comadrito. Porque comadre no sé. Tú, o sea, compadre. Pues soy medio raro. Vas a ver, comadre. Eso funciona, les digo. Ok, va que va, toma. Va que va, carnal. A ver. Necesitamos, aparte de agua. Yo aquí por agua. Ok, ya está acá arriba. Dígame cuántos besos tengo, cuántos vasos tengo. Se las XD. Vas a ver. Ya me quieres cambiar, mi comadre. Vas a ver, comadrita. No, y di que les cuente. Bueno, mi comadre ya se vio ahorita. A lo mejor no se entera del chisme, pero bueno. Estaba por ahí checando. Tengo más dinero. Estaba checando los canales a los cuales estoy suscrito. Te quiero. Igual te quiero, comadrita. Bienvenido al canal de Ay, Joshua. pa tan 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 tan. ¿Quién me hizo por ahí? Ya no vi quién se escribió por acá. Me lo sube por acá. Muchas gracias por el follow, carnal. Muchas gracias por el follow. No sé por qué no salió en el chat, ¿eh? No salió en el chat, pero salió, me avisó por acá que hice el follow. Este me lo sope. ¿Qué pasó, Néstor? ¿Cómo estás? Hola, soy nuevo. ¿Qué pasó, Néstor? Bienvenido. XD. Oscar, dejen a mi comadre, dejen a mi comadrita. ¿Cómo has estado? Muy bien, carnal. Muy bien, este me lo sope. Pues aquí jugando un ratito, batallando con con YouTube, que ya no me dejó de streamear por allá. No sé por qué no me marcó acá el follow en el chat. Tenía que aparecer en el chat, pero no apareció. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, tengo que ver los vasos de agua, cuántos tengo ahorita. Porque necesitamos agua, necesito comida. Y aquí ya no tengo nada acá. Estos son materiales, ok. En YouTube, sí, carnal, la neta, sí, se pasó de lanza YouTube. No tengo para reparar las cosas. Se va a complicar un poquito con esto. Literalmente, pero voy a ver qué puedo hacer con eso literalmente. Adivina qué, no se pudo, güey. No me pegues, este Oscar. No, no les pego, nada más cuiden. ¿Quién es este Oscar? Pues un amigo. Mira, aquí tengo para el horno. Eso también es para. No sé, es para la comida, creo que me sirve todavía. Tengo muchas flechas ahorita. No tengo 4 huevos de dragón en ar. No manches, güey. Pinche toba, estás bien viciado con eso, carnal. ¿Qué? Si todavía estás en el Sims, cuando llegue te cuento la historia de la perrita que me encontré. Ok. De hecho, fue con la que te tomaste la foto y me pasaste la foto, ¿no, comadrita? Si no me equivoco. ¿Qué más iba a dejar allá arriba? Creo que nada más. ¿Cómo te ha tratado la comunidad de Twitch? Bastante bien, carnal, de hecho. Sacrifiqué dos argentarios por los huevos. No manches, que desde ahora no sé cómo volver a casa. No manches, carnal. Sí, haz esa. Ah, está bien bonita la perrita, ¿eh? Y aquí tengo otro para la comida allá abajo ahorita. Bueno. Tengo que buscar los vasos, que no me acuerdo dónde aventé los vasos de agua. Porque según yo sí tenía vasos. Y aquí tengo vasos de agua, ok. Tengo comida cocinada. Y tengo vasitos. Ahí está, me llevo esto para acá arriba. Acá está, a ver. Ok, necesitamos comida y agua literalmente. Porque lo que no... Agua sí tengo más o menos. Bienvenido al canal de Joshua. Dice que es por acá. Muchas gracias por el follow, Néstor. Muchas gracias, carnalito. Bienvenido al stream y a la familia. Pero pasó algo malo con ella. No manches, comadre, ¿qué pasó? Yo ya solo quiero a Nati como amiga. Ah, más les vale, Oscar. Dicen a mi comadrita. Bueno, ahora te cuento. Ok, comadre.
Ya sabes, hermano, aquí estamos cuando nos necesites. Muchas gracias, carnalito. De hecho, me ha tratado muy, pero muy bien la comunidad realmente. O sea, está. Es muy tranquila, sinceramente. Y lo cual igual se agradece bastante. De hecho, en YouTube también son muy tranquilos, sinceramente. No me puedo quejar de eso. Creo yo que no me puedo quejar porque los chavos ya también son. Se portan muy bien también. No hagas caso a Joshua Oscar. Está como. Vas a ver, comadre. Vas a ver, comadrita. Vamos a ver. Ok, 95, 95. Necesito subir más. Si no quiero comer tanto. O sea, no quiero gastarme la comida literalmente. Vengo de YouTube, ya sabes. Ya lo sé, Néstor. X de para acá. ¿Desde cuándo no nos vemos? No sé, carnal. Tiene algo de tiempo, ¿no? Creo que según yo sí tiene algo de tiempo, carnal. Necesito curarme. En serio, no, es que no me quiero curar. Creo que es que no tengo ni medicamentos. Esa es la cosa. Pero bueno. Voy. Quiero ver cuántas flechas tengo. Y tengo 50 flechas. Ok. Voy a dejar algunas armas porque nada más no las estoy cargando más en balde. Y bueno, voy a echar aquí las armas que no voy a ocupar. Este ya está gastado. No tengo que repararlo. No tengo esto acá. No tengo ni. Bueno, sí tengo escopeta, pero. No, no tengo escopeta. El arco es de nivel 2. Ya llegó un zombie. Otra le voy a dar pastunas al zombie porque me va a empezar a molestar. Vamos, este. Y no tengo para repararlo. Ok, entonces creo que me voy a quedar con el de nivel 1. Ni modo. Los huesos son para para estar limpiando. La palta normal, el fuego, el pico. A echar aquí de momento así. Ya me lo voy a acabar. No, es que no tengo con qué reparar ahorita de momento las cosas. Esto y esto. Ahí así. Ah, ok. Ah, pero no tengo revólver. No tengo revólver. O sea, ¿cómo voy a...? No tengo balas para el sniper, más bien. Te digo, en privado dice, no me quiero morir por acaso. Ok, Oscar. Ok, porque sé yo, si te digo quién me gusta, seguro amanezco muerto. Sí, ya te vi con mi hija, carnal. Ya te vi. Dejan a mi niña en paz, ya los vi. Veo tu mensaje, dice Nati. Me va la que estás, streamer 720, mi sed no aguanta 720. ¿Neta no aguanta, Néstor? Es que según yo lo cambié, tengo que cambiar la configuración, carnal, a ¿cómo se llama? A 480. Se me ha olvidado cambiar la configuración de eso. Y si lo tengo que hacer, ¿eh? Pero no tengo para reparar nada, las armas. No tengo literalmente. Ok, bueno. Y es de noche. O sea, para acabar de amolar, ya es de noche. Me pasé acá. Wiri Wiri platicando y no me fijé de eso. No me maté a Joshua. Si ya te vi, Oscar, los vi con mi niña, Si me haces un segrado, se aguanta el que el 1080. Ese que si él tienes para que no aguante el 720. Si sí, está raro, está raro. ¿Cómo te aguante el a 720, carnal? Creo que por ahí se murió un zombie, pero ok. No tengo, como les digo, no tengo ahorita. Está. No tengo para reparar todavía ahorita. A la que es de Samsung Core. Ok. Al menos tienes el Samsung, güey. Tienes un Samsung, güey. Yo el que tengo es un ¿qué marca es mi celular? Es un Alcatel, carnal. Un Touch. Es un One Touch. Imagínate. Pero menos me llega ese correo. Ese que, carita, que puede que les interese. Va que va, carnalito. Algo así está en Star. Oh, ya. Yo, o sea, ¿por qué no me quieres como novia de tu hija? Soy bueno. No, no es eso, carnal. Es puro cotorreo. Al final de todo, mi niña es la que decide. Yo no, carnal. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Cómo estás, güey? No, yo aunque yo dijera no, y lo demás. Que me puse de payaso, que no lo hago.
Al final de cuentas, como te digo, pues la única que decide y toma la decisión de eso es mi hija. O sea, yo no puedo decirte. Yo creo que aunque yo le diga a mi hija, ¿sabes qué, hija? No quiero que andes con este chavo. Mi hija va a mandar con el que ella quiera. Eso es de ley. Entonces, aquí sí tengo que pistolita, bueno, que sea pistolita. Entonces digo, pues yo de nada sirve que yo me ponga a mis moños o haga panchos, carnal. No. Mira, con que mi hija esté con que mi hija esté feliz, o sea, yo me voy por bien pagado, carnal, neta. Modificamos. Al menos yo sí, yo con que mi hija esté feliz y yo la veo a mi hija a gusto, carnal, yo no me quejo, yo no digo nada porque veo a mi hija feliz. Para mí eso es lo que me importa, carnal. Que mi niña esté a gusto, que esté feliz ella. Lo demás sale sobrando, carnal. Yo te hacía en YouTube. Sí, Manuel, pero no me dejó hacer stream, carnal. De hecho, por eso subí un videito, Manuel. Pero si la hace llorar mañana, ya tienes a mis sicarios en, ¿qué? En la puerta de tu casa. Sí, neta, mi hija es lo más valioso que tengo, chicos. Mi niña es mi tesoro. Es lo más hermoso que tengo en la vida, mi niña. O sea, ¿para cuándo lo...? ¡Nah! No, qué boda ni que mi niña está chiquita. Tiene 3 añitos mi niña. ¿Cómo cree que casaste? No, 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 no. Comadita, no le metas idea a mi niña. Mija, si estás viendo esto, no le hagas caso. Todavía está chiquita para eso. Nati, ¿para cuando ella me haga caso? No, sí, ya vi que. De hecho, vi que por ahí mi hija ya se pintó su cabello de color rojo. Se ha estado pintando. De pie se maquilla. O sea, mi hija ya. Una señorita hecha y derecha, mi niña. Y pues es obvio, ¿no? Pues ya también ya. Ahorita que están en cuarentena, pues aprovecha también ya para hacer esas cositas. Es más, yo no sé, comadrita. No, no te preocupes, comadre. Es lo que te digo, comadre. O sea, yo. Aunque yo dijera, no, hija, no, no hagas esto, no hagas el otro. Creo que el que más. Voy a romper esta cosa. Yo creo que el que más yo le diga a alguien, a mi hija, en este caso, que no, más lo va a hacer. Entonces, pues, ¿para qué me pongo de payasito? No, no, no. Muy poco hierro me está dando, pero muy poquito hierro. Muy poco hierro. Y no tiene ninguna modificación. Creo que le tengo que poner alguna modificación. Ok, espérame. Hay que darle la vuelta ahora. Hay que darle la vuelta ahorita. Entonces, no, pues es puro cotorreo, chico. Yo como le he dicho, o sea, yo aunque yo le dijera a mi hija, no, este chavo no me gusta para ti y lo demás. Pues mi hija, al final de cuentas, va a estar con quien ella quiera. Ya mi hija ya es tiene, ya se forma su, ya tiene bien formado su carácter, mi hija. Oye, me pensé que era un zombie. Entonces ya otra ya sabe bueno, ya toma sus propias decisiones. Esa es la peor forma de conseguir hierro. Sí, ya lo sé, carnal. No, quería ver, no sé si me daba algo de hierro, pero pues no, está re pichurriento esa cosa. Yo solo le coqueteo, pero sé que Cristi nunca me hará caso porque solo me ve como amigo. Yo lo sé, carnal. Yo lo sé aunque no lo creas, ¿eh? A ver, no tengo aquí modificadores, ¿en serio? Tengo uno en el hacha. No sé qué tenga, pero a lo mejor lo voy a sacar. No tengo acá modificadores. ¿Dónde tengo modificadores? Mira, nada más tengo un kit de reparación. Uno. Un solo kit. No, no tengo nada de. Yo pensé que tenía modificadores y no tengo ninguno. O sea, es que tengo. Ese es para la. Bueno. ¿Ese para qué es? Para el gatillo es para un arma. Este para modificación de revestimiento de aislamiento, ¿no? Modificación de placas de arma. Es para la armadura, no me sirve directamente. De momento aquí no me sirve. Bueno, vamos a modificar este aunque sea ahorita. Le voy a quitar el modificador que tiene. Ah, miren. Vamos a modificar. Se me olvida siempre que es con la W. Exactamente tiene dos, o sea. Pues.
Yo sé que ese no, el de la plata no me va a hacer mucho para para este, pero pues eso está lo que tengo, chicos, esa es la cosa. Ahora, flechas no tengo, tengo pala nivel 4, la otra es, lo voy a dejar así. Acá ya no tengo flechas. Otro arco, tengo una llave inglesa, esa sí me la voy a traer. No tengo cuchillos, nada más tengo, no tengo ni cuchillos, madre de Dios. Por lo menos ya tengo un martillo, ¿ok? Me va a servir para las mesas, lo demás que puedo ir ocupando. A ver, son es la 1 de la mañana. Aquí me he bajado a minar, pero no he encontrado nada abajo, nada de hierro, nada que me sirva, entonces. Pues ya valió gorro. Y este piso para romperlo está bien macizo para romperlo. Yo dije, pues literal me hago aquí una mina, algo así. ¿Ya la hice? No. Porque si sí, el piso está, pero si está para llorar el piso, está bien macizo el piso, ¿eh? Entonces vamos a tener que mirar de ese ladito. A ver si encontramos algo. Vamos a mirar para abajo, para abajo. Entonces le digo, sí, o sea, de dicho, o sea, he visto la sesión de mi hija. Ah, entonces, bueno, más cosas, ¿no? Ah, bueno, también se está contando del chisme ese, ¿no? Que estaba viendo algunos canales que ya estaba yo suscrito. Eran canales de música, pero ya muchos de los canales los cerraron por este. O sea, o más bien se los cerraron a los chavos, obviamente por copyright. Y eso es más que obvio. Y estaba viendo los canales, ¿no? Y de pura casualidad, así pura casualidad, chicos, en serio. Es uno, no así por casualidad, así lo vi por casualidad, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es que más que nada, estoy suscrito al canal de una de mis ex. No voy a decir quién es, obviamente, porque si no van a ir luego, luego, pero sí, a ver quién es, de quién hablo, de lo demás. Entonces, estoy suscrito al canal de mi ex todavía. Te he dicho, también la tengo como moderadora a ella. ¿Cómo se llama? Y vi que cambió su foto de perfil de su canal de YouTube. O sea que sigues con su canal. No sé si sigue por ahí ella. Si no me equivoco, sigue suscrita a mi canal. O al menos eso quiero pensar yo. Y no sé, bueno, me dio gusto. Aunque no he hablado con ella, obviamente. No le he dejado mensaje ni nada. Pero me dio gusto poder. O saber que regresó a. Que todavía sigue atenta a su canal. Por cosillas, por mensajes o cosas por el estilo. Yo el viernes quiero fui fue hice directo y se me olvidó hice quitarle la música al Paida y me pusieron copy. Sí, canijo. Y Fer, no tengo ni idea, Oscar. Me habla cuando quiere, o si te refieres que si me refiero a ella. No, no es ella, ¿eh? Pero Fer, pues por ahí debe de andar, carnal. O sea, no sé, no me ha hablado. Pues está loca. Nada. No, tiene su forma de ser. Yo nunca le he juzgado por su forma de ser. O sea, de hecho, o sea, a mí me gusta que sea su forma de ser porque es directa. O sea, lo que no me gusta es que toma mucho. Eso sí, no me gusta. Pero pues así es su forma de ser. Obviamente tampoco quiero que cambie. O sea, que cambie a alguien porque yo lo diga. No, no me gusta eso. Pero, pues no sé, o sea, me llevo bien con Fer, todo por el estilo. Pero ahorita pues le dejé mensajes, ya, ahí están. ¿Quién sabe hasta dónde ande? A mí estoy consiguiendo experiencia. Que me acabe el pico, pues ya es otra cosa, ¿no? 2 de la mañana, ok. Vamos a subir. No hay zombies. Me acordé que esa cosa que está ahí, el láser no sirve para nada, ni se ve el láser. Esa cosa que está ahí, la derribé y me aplastó, no manches, sí me hizo daño. Vamos a recargar, ahí está ya. ¿Vas a jugar ese nada más este juego? No, no creo que no, Manuel. Hoy te acabo ese stream, voy a jugar aquí como unas hora y media, 2 horas más aproximadamente. Y quiero checar mi otro canal de YouTube a ver si ahí también, a ver si puedo hacer stream en ese canal. Y ya les diré qué onda, ¿no?
No encuentro nada. De hecho, aquí no quiero encontrar nada de hierro, sinceramente. Pero pues vamos a ver ahorita qué onda con esto. Es que se supone que yo, en teoría, digo, en YouTube, quiero dejar las series que tengo así de jugando así de solito. Y ya las cooperativas o multijugador, cosas por el estilo, aquí en Twitch. O sea, va a ser aquí, si puedes, después en el otro. Sí, Manuel, en mi canal de Hacker Rim 360. Hacker Rim 360. Quiero ver si puede ser también. Si es que se puede hacer stream allá. No sé. Hay que ver. Ojo que no encuentro nada. Aquí no tengo ni casco ni nada. No me acordaba. Las 3 de la mañana. Tan 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 tan. A mí me voy a conseguir piedra. Ahorita me voy a ir también a la parte de atrás, pero quiero conseguir arcilla para empezar a hacer hierro. Hierro forjado creo que es el que voy a ocupar. Y aquí enfrente había visto unas cuantas menas de hierro. Voy a picarlas también. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es cuál, Oscar? ¿Mi otro canal? Mi otro canal se llama Hacker Game 360 o 360. De hecho, en mi canal de YouTube, ahí digo, está en la descripción también, carnal. O sea, yo estoy manejando, bueno, ahorita nada más dos canales. Si más adelante consigo una consola, un Xbox 360, regresaré a mi antiguo canal también. Yo no sé ver ese canal. Está en la descripción de mi canal de YouTube, en el de Yoshua, güey. Ahí está mi canal, güey. Vamos, ahí está. Sí, o sea, es que el otro canal era más que nada para juegos de consola. Algunos tutoriales también para la consola de Xbox 360, ya sea limpieza de consola. Algunos hacks para juegos. Son más que nada, son modificaciones de partidas, ¿no? Tu último directo fue hace 5 meses. No, del canal de allá. No, creo que más, carnal, ¿eh? O no, no recuerdo, Manuel. Pero si te das cuenta, no he perdido suscriptores ahí, carnal. Ahí no he perdido suscriptores. O sea, después de tanto tiempo que casi no hago directos allá ni nada, ni videos subo, he perdido como unos 3 suscriptores. A lo mucho. Yo voy a hacer copy-paste y ya vengo. Va que va, Oscar. ¿Tienes 1480? Sigue, te digo. Yo me creo que yo tenía 1400, carnal. O sea, he ganado suscriptores. A veces gano unos cuantos, pierdo otros tantos, y así estoy. Pero estoy tomando en cuenta que el canal no he subido contenido a ese canal en mucho tiempo, carnal. Porque no tengo consola para subir contenido ahí. Pero te digo que cuando yo tenga ya más, cuando ya tenga ya una consola ya mejor hecha, cuando ya es mejor. Una consola ya, mejorcita. Entonces quiero regresar a retomar mi canal original con puros juegos de para consola. O sea, es que a mí me encantan los juegos de consola también. Y que ahí vienen, ¿en serio? O sea, después de ya que va a amanecer, se me dejaron venir. Tú tienes computadora. Sí, Manuel, pero o sea, aún así yo quiero, o sea. Yo inicié en YouTube con los juegos del Xbox, carnal. Con juegos de Xbox inicié yo. Entonces, pues yo quiero regresar a eso, carnal. Ahí inicié. Y realmente son juegos que a mí me encantan. Zombies, o sea, ya que va amaneciendo, se dejaron venir todos los zombies, ¿eh? No manches. Como todavía no me voy a mudar, hay que medio reparar esta parte. Vamos, vamos, ahí está.
Bueno, pues ahí así que se quedó ahorita esta parte nada más. No hay tanto problema. Está aquí y está acá. Listo. No, computadora, no cap ah, capturadora. No, carnal. Si te dabas cuenta, si entendí mal, yo era capturadora, perdón, Manuel. Si te das cuenta, carnal, yo, mis videos de ese canal es con una calidad muy pobre, carnal, porque yo inicié con una capturadora, con la EasyCap, yo empecé a transmitir ahí. Entonces, realmente no tengo una capturadora buena, pero a mí eso nunca me detuvo, carnal. Nunca me detuvo eso. Yo veía cómo hacer mis stream, ya sea con capturadora, super chafita. Sinceramente, o con una cámara de video. De hecho, yo muchos videos iniciales los grabé con una cámara de video. Los grababa, los renderizaba y editaba en mi computadora. O sea, realmente digo, es que muchos se quejan de que es que no manches, que necesito una capturadora para hacer esto y el otro. Digo, Dios, apenas están iniciando y ya están pensando, o sea, quieren meterle mucho dinero a un proyecto que apenas está iniciando, que apenas está tomando forma. Yo siempre lo he dicho, para iniciar, nunca se preocupen mucho por la calidad o cosas por el estilo. Ya volví, va que va, Oscar. Al menos yo nunca me he preocupado tanto por eso. Yo me he preocupado más por el contenido que estoy haciendo, más que por la calidad. Y bueno, a mí lo personal, eso me ha resultado bastante bien. Yo veo la calidad de esos videos. Sinceramente, es horrible mi calidad que tengo en esos videos. Es horrible, carnal. Pero aún así, los chavos llegaban por el contenido que estaba subiendo. Porque a muchos les servía, ya sea un programa, una aplicación para algún juego. Lo veían y les gustaba. Y si no sabes qué, pues oye, pues está bueno el juego, o la aplicación, o eso y el otro. Y les latía. El que no sabe dice del canal, ese yo se los paso porque dice Oscar. Ok, muchas gracias, Oscar. De hecho, puedes pasarlo si quieres, carnal. De hecho, igual aquí lo tengo en la descripción, creo, si no me equivoco. Pero igual, si quieres por ahí pasarlo, lo puedes pasar sin ningún problema, carnal, ¿eh? No te preocupes. Ahora con mis fans de mi propio canal. Entonces le digo, yo inicié con un canal súper sencillito, bien, bien pichurriento, con una calidad horrible, chicos. Inicié con muy, muy pocos realmente ahí, ¿no? Pero digo, realmente, pues a mí me gustaba lo que estaba haciendo porque era algo inicial, algo sencillo. Pero me gustaba todo eso y me gusta todavía. Yo quería hacer videos de Play 13, pero no tengo capturadora de video y me decidí por videos de PC. Digo, es que, digo, yo me compré una capturadora súper sencilla, carnal. Lo escuché muy cerca, la neta. Por eso me alejé, ¿eh? Está arriba, pero... Bueno. Estoy buscando, de hecho, una mena ahorita. Les comento, estoy buscando una mena de hierro. Para empezar a lootearla. Subo esta. Sí, me la traje. Perfecto. No manches, me equivoqué de botón. Ay, Dios mío, pero bueno. Entonces digo, yo inicié con la capturadora. Yo inicié con mis primeros videos con la capturadora EasyCap. Imagínense. La vamos a ver porque es mío y me tomó trabajo. Pensé que eso iba a decir. Ah, no, aparte de eso, carnal. Aparte de eso. Se rompió la flecha. Sí, o sea, de hecho, como dices tú, fue mi primer canal. Bueno, fue un canal era un canal cooperativo realmente. Pero como siempre lo he dicho, yo por una cosa o por otra me quedé con el canal porque los chavos ya no. Pues literalmente ya no lo. No pudieron seguir ya con contenido. Porque sus sus novias de los chavos. Pues ya no los dejaban, o la esposa. Y pues dije, bueno, me quedé yo con el canal de Hacker Game 360. Y aún así, digo, me gustaba el contenido que yo subía en lo personal, pues era mío.
Y es algo que siempre me ha gustado hacer, subir ese tipo de contenido. Leí en las tepalgonas ese green y no se cae. Ahí está. ¿Dónde? No manches, escuchemos. Ahí está ya. Ahí hay otro zombie de aquel lado. Me voy a regresar. O sea, regresamos porque quiero lootear ese carrito. Bueno, acabar de lootearlo. Entonces, sí, también es aquello, ¿no? También me gusta mucho subir videos con mis series. O sea, me encantó eso. Para mí era algo, literalmente, algo totalmente nuevo. Y pues yo empecé a subir así mi contenido. Pues sencillito, ¿no? Ya, muchos. Bueno, si ya viste mi canal, Oscar, ya has visto que realmente el contenido es muy, pero muy sencillo mi contenido que subí en ese canal. Pero me gustaba. Yo tenía un canal ese que cuando tenía como 3 o 14 años, porque estaba en un grupo donde eran chavos que iban empezando en YouTube y todos nos apoyábamos, pero me traicionaron y me agarró la depre y borré el canal. Oh. Solo a veces pasa eso, Emanuel. Créeme que a mí me ha pasado. Que a veces, yo, mira, igual, conocí a gente, conocí a un chavo ahí también, no voy a decir el nombre porque ya es. ¡Ay! Aquí encontramos. Conocí a un chavo por ahí, jugando Minecraft en Xbox 360. ¿Dónde estás? No lo veo. Ay, estabas. Estaba agachado. Bueno, no agachado, pero está aquí cerca, ¿no? Entonces, ¿dónde la rompí la piedra ahora? Aquí la rompí, ¿verdad? Si no, ya valió gorro esto. Acá está. Entonces, yo conocí a una persona por allá. Aquí está bien. Aquí está bien. Y digamos que, pues al principio, pues sí, nos echamos la mano. Estuve digamos, colaborando con esta persona alrededor de, no sé, ¿qué les gustará? Un año más o menos, año y medio, casi todo, probablemente casi 2 años, creo yo. Y pues nos llevamos entre comillas bien, ¿no? O sea, digo yo. Pero la cosa es que, bueno, así jugando, él conocía, obviamente, conocía a él a más gente que yo. Yo pensaba iniciando. Y había una chava que jugaba mucho con él. La chava esta, pues yo la empecé a tratar, a platicar con ella, pues de todo, digamos, platicaba con ella de todo un poquito. Y no sé, o sea, yo sin conocerla, yo no la conocía la chava por foto, nada, nada, solamente hablaba con ella por el Xbox, jugamos mucho Minecraft. Y no sé, o sea, a mí la chava me gustó cómo era, me gustó su voz, y literalmente sí, me encantó la chava esta, ¿no? Lo malo fue que, bueno, pues a él también le gustaba la chava, nunca me dijo nada. Pues yo seguía con lo mío, dije, tampoco yo nunca le dije nada a la chava, sabes que pues me gustas o vamos a andar, no, nada, nada, nada. Pero no estábamos así jugando y el quebró, la chava tenía su novio. Claro, la chava tenía su novio, entonces yo menos voy a andarme metiendo en eso, porque pues ella tenía a su novio y pues X cosa, ¿no? Pero yo seguía jugando con ella, platicando y cotorreando y todo, normal, ¿no? Y en uno de los streams, ya me comentó, ya sabes qué, pues así te broma mi broma. Bueno, mi hijo así te broma mi broma. Mi hijo, ¿sabes qué? Pues sé mi novio, que quién sabe qué. Te broma mi broma, ¿no? O menos yo así lo vi de momento como broma nada más. Y dije así, y pues yo dije, nada, no estás bromeando, Mario, puro chiste contigo nada más. Me decía, no, en serio, o sea, dime que sí, quién sabe qué. Y dije, órale, pues órale, órale, pues jalo, ¿no? Ingresó, pues a mí me gustaba la chava. Y pues sí, anduve con ella. Pero pues al chavo, pues como a él también le gustaba, o sea, a partir de ese momento, pues nos dejamos de hablar. O hablamos un poquito menos. Y la cosa es que ya el chavo pues
dejé yo de colaborar con él. Y digamos que las chavas que yo conocí ya a partir de ese día, yo conocía más chavas igual, porque ya más gente me veía mis streams, llegaba al canal y todo eso. Pues conocí más chavas, y las chavas estas iban a, y había unas chavas también que eran amigas de él, y estaban en el stream de él, pero poco a poco se fueron alejando de él y llegaban a mi stream nada más. Y, o sea, literalmente, a las chavas que conocía, pues yo las jalé a mi canal. O sea, yo antes era así, pues a chavas más relajito, lo que ustedes quieran. Como yo no tenía, pues, partner ni gente, pues yo me dedicaba a cotorrear, a platicar, o sea, no sé, a hacer relajito básicamente, ¿no? Pero pues él sí, digo, entonces ya después de un tiempo, ya unas amigas que tenemos en común, me dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? Y unos amigos también me dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que este chavo está hablando mal de ti en sus streams, te echa tierra, que por qué andas con esta chava, qué cosa. Le digo, no manches, le digo, neta, me dice, sí, güey, checa su video. Y sí, chequé su video, la neta sí me estaba echando un chingo de tierra. Y dije, bueno, vale, digo, no hay pedo, digo, déjalo pasar. Digo, yo todavía como si nada, digo, pues tratando de minimizar las cosas, ¿no? Digo, pues, digo, yo sabía que, digo, o sea, lo decía porque estaba enojado conmigo, porque pues a él le gustaba la chava, y pues la chava literalmente pues no lo escogió a él, sino que me escogió a mí en ese tiempo. Tampoco voy a decir, ay, qué pinche carita que estoy, no, tampoco. Pero, o sea, corrí con suerte de que pues en ese momento esta chava pues pues me hiciera más caso a mí que a él, ¿no? Y pues obviamente, digo, pues como hombre, como que somos, pues digo, entre comillas, pues nos da coraje o envidia, porque digamos, oye, pues se supone que eres mi amigo, la chava, o sea, yo la conocí primero, y cómo es que te hizo caso mejor a ti y a mí no. O sea, esa fue la cosa, porque él, mi amigo, bueno, el chavo este, él sí le dijo, ya sabes qué, me gustas, lo demás, él sí le cantó las cosas a la chava como eran. No está Glinfo, ya te dije que no lo voy a poner, güey. Entonces, pues así quedó, ¿no? Entonces, la chava esta, pues me hace caso y lo demás. No, güey. No, 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 Glinfo, no, pues menos esas canciones, güey, ya te dije que no, güey. No, güey. No, no, porque aparte ese video va para YouTube, carnal, entonces no. Entonces, literalmente la chava se está diciendo, ¿sabes qué? Este chavo está hablando mal de ti en su canal. No, güey, pues te estoy diciendo, Glinfo, este video lo voy a subir para YouTube, carnal. Entonces aquí no puedo poner música ahorita. Entonces, la chava me dijo, no, ¿sabes qué? La cosa está así, así con este chavo, está hablando mal de ti, te está tirando mucha, mucha tierra, güey. Y dije, no manches, la neta, le digo, me dice, sí, y ya fui a su canal, y vi que estaba así, había gente que le preguntaba por mí. Y el chavo este me dice, no, pues pinche mono, culo, lo demás. Estaba enojado conmigo, literal. Estaba súper encabronado, en pocas palabras. Y dije, no manches, le digo, bueno, le digo, o sea, primero que éramos tan amigos, jugábamos, ahí teníamos series juntos. O sea, jugábamos, o sea, nos echamos la mano mucho en el canal, cosas por el estilo, ¿no? Y digo, pues después de eso, como que, pues se acabó la amistad. Le dieron celos. Sí, Manuel, ese fue el problema. Entonces, pues yo seguí con la chava con la que en ese tiempo era mi novia. Y, o sea, y me seguía echando tierra. Y, o sea, la cosa es que otras amigas también hablaban con él. Y me dijeron a mí que el chavo ese, pues que ya se pasó de lanza con algunos comentarios, que les hacía bromas en doble sentido a las chavas. Pero eran bromas así, o comentarios de doble sentido, o algo pesados. Y la chava me dijo, ¿sabes qué? Esto que te me dijo esto y esto. Le digo, no manches, le digo, ¿a poco si me sí, antes que me dijo esto y esto? Y todas las chavas me pasaron captura de esa plática. Mañana tengo que entregarles un mes de tareas y solo tengo 2 de 32. No manches, carnal. El profe me unió hace una semana y quiere que se le entregue todo. No, pues también dile que no. Es imposible que le entregues la tarea de un mes en una semana, carnal. Es algo imposible. Eso sí es algo imposible, imposible. Le entregaste a lo mejor la mitad, y eso exagerando, carnal. Pero toda no, está muy difícil. Que me voy a hacer directo. Ok, Glinfo, suerte, carnal. Entonces le digo, pues, o sea, las propias amigas que teníamos me dijeron, ¿sabes? Es que me dijo esto, me comiso este comentario. Y ya en comentarios, pues ya. Oye, un zombie, creo. Y si eran comentarios, pues sí, ya, pues subidos de tono, ¿no?
Y dije, bueno, yo les comenté a la chava, digo, ¿saben qué? Pues mejor ya dejen de hablar con él, no se lleven tanto con esa persona y pues evítense problemas, básicamente. Yo me voy, chao, va que va, Oscar, suerte, carnalito. E igualmente, Glinfo. Entonces le digo, pues ya, digo, ahí había quedado las cosas, ¿no? Y ya después, otro amigo, ya después de casi como 3 meses o 4 meses, me mandó un mensaje a otro amigo para decirme que el chavo que sigue insistiendo con lo mismo, que sigue echándome tierra, pero ya, o sea, a lo bestia, o sea, ya, ya de pronto decía mi nombre y todo, o sea, me echaba tierra, pero a más no poder. Entonces digo, ¿sabes? Sí me dio coraje, lo admito. Y de plano, yo sí fui al canal de esta persona y sí le platicara. Le dije, ¿sabes qué? Oye, lo que tanto estás hablando de mí, digo, ¿tienes algún problema conmigo? Dímelo en mi cara, no lo cuentes aquí en tu chat nada más tú porque yo no estoy aquí. Digo, dímelo en mi cara, ¿cuál es el problema, güey? Y ya me dice, no, pues, ya según me dice, ¿sabes qué? No, es que no hay ningún problema ni nada. Digo, ¿cómo que no, güey? Le digo al chavo, ¿sabes qué? Mira, digo, van 3 o 4 lo que has hecho. Digo, hay chavos que van y que me dicen que estás hablando mal de mí, güey. Digo, ¿cuál es el problema, güey? O sea, sí le eché en cara, o sea, que hablaba mal de mí. Que si el problema fue que yo andaba con esta chava y que no le hizo caso a él y que la chava, o sea, mejor directamente me cantó a mí las cosas la chava. O sea, me hizo más caso a mí que a él. Digo, ¿sabes qué? Yo no tengo la culpa, güey. Digo, habla con ella, digo, si es algún problema, digo, habla con ella, güey. Pero mira, ¿sabes qué? Digo, yo contigo no tengo ningún pedo, güey. Digo, no sé exactamente, pues, qué es lo que o sea, digo, estás enojado con, digo, porque la chava esta me hizo caso, digo, ¿yo qué culpa tengo, güey? La neta, digo, yo hablé con ella, digo, si me la presentaste tú, era una amiga, fue amiga, fue tu, primero fue tu amiga antes que mi novia. Digo, pero aún así, güey, o sea, digo, dime las cosas de frente, digo, sin ningún pedo, digo, o sea, ya todo tratado de hablar con él, pero sí, él lo seguía negando y pues obviamente yo en ese tiempo sí, sí me molesté, sí me calenté, ¿sabes? Y inclusive le llegué a comentar a él que si tanto era su problema conmigo, y si tanto era, según él, que yo, su coraje, ¿no? Que tenía más que nada con eso. Digo, le dije, chavo, ¿sabes qué? Digo, ¿tú cuál tienes cola que te pisen, carnal? Digo, yo tengo hasta fotos, digo, de la charla que tuviste con algunas chavas, con algunos comentarios que le hiciste a estas chavas, eran comentarios fuera de lugar. Digamos, yo, pero igual parece para que el chavo viera también que, o sea, que no nomás es de que decir que hablar mal de uno, porque el chavo también tenía un chingo de cola que le pisaran. Y un chingo de cola, y hasta, o sea, bastante, bastante, digamos, ¿no? Y ya y el chavo dice, no, pues como que según que nada, el chavo seguía negándolo. Y ya al final de cuentas, digo, bueno, pues le dije él que si sigue insistiendo el chavo, si él sigue insistiendo con eso de que de hablar mal de mí a mis espaldas, o sea, sin no decirme las cosas de frente, digo que yo, digo, entonces, digo, en ese caso, yo iba a tener que, digo, realmente, pues empezar igual a contar las cosas de él, todo lo que yo sabía, que la chava me habían contado. Que le mandaron, que las chavas me mandaron todavía captura y lo demás. Y ya, y de ahí para acá, pues digamos, pues ahí acabó toda la amistad, ¿no? El chavo igual, o sea, sí, tiene su canal ahí. Digamos que sí, ya, su canal ya creció bastante. Tiene alrededor de 50.000 suscriptores, creo, si no me equivoco. O un poquito más a lo mejor ahorita. Pero tiene casi las mismas reproducciones que yo. Y mi canal es muy pequeño todavía. Pero tiene, digo, si se trata de reproducciones, vamos casi a la par de reproducciones. Tiene uno que otro videito que sí está cerca de 1.000 reproducciones, así como yo igual tengo videos de casi 150.000 reproducciones, algunos videos que he hecho. Entonces le digo, pues sí, vamos bien, ¿no? Pero digo, o sea, o sea, así como yo he conocido gente aquí en YouTube, digo, he conocido gente, o sea, todo dar. Y gente que no me. Literalmente me ha dado la patada. Como dicen algunos, te ha dado la patada en el culo. O sea, literalmente así. Hablando sinceramente así. Pero dice, bueno, pues ya. Dice uno, bueno, aquí hay de. Yo sé que aquí hay de todo, chicos. O sea, que a veces uno te dice, no, que es amigo y que esto y que el otro, pero. Por eso es que bueno, yo en mi caso muchas veces les digo que, pues, amigos. Yo los cuento con los dedos de mis manos. Son contados las personas que yo puedo decir es amigo realmente. Son contaditos. Yo sé que algunos me van a preguntar, oye, güey,
Yo soy tu amigo, o me ves como tu amigo, porque muchos me lo han dicho cuando hago este comentario. Digo, yo hasta ahorita, yo creo que puedo decir así, amigos, tengo bastantes. Pero amigos, lo que hice realmente, amigos, que a lo mejor yo les pueda contar algunas cosas y que aquí tengo un chiste de flechas, no sé por qué tengo tantas. Yo tengo así amigos que yo les pueda contar las cosas y que yo sé que no van a andar, digamos, contando aquí y allá. Son muy poquitos. Son muy pocos porque pues también no se puede confiar en todos. Modificación soporte estructural. No sé esto para qué sea, pero bueno, lo voy a guardar ahí. Digo, son contados, ¿no? Pero sé igual que tal vez sean poquitos, pero sé que igual puedo contar con esas personas. Y digo, aquí tengo dos arcos igual de nivel 2. Y entonces también eso es bastante bueno también. Que al menos sepas que tienes personas con las que puedes contar en cualquier momento. Y digo, yo no hablo, digamos, de dinero, no, no, no. Hablo, digamos, con personas que puedas contar en las buenas y en las malas y en las peores. Acá estaba la ciudad. La cosa es que está bien retirada. Voy para allá, de todas maneras. Tengo que ir a lootear, chicos. Entonces vamos para allá. Entonces digo, yo sí he conocido mucha gente en YouTube, de cual sinceramente no me arrepiento, porque sí he conocido gente muy buena, como que he conocido gente así bien doble cara, personas a las que yo llegué a considerar mis amigos, realmente mis amigos, y después ya que hablas, después de un tiempo que lo empiezas a tratar y conocer un poquito más, te das cuenta que no. Digo, entonces, bueno, también cada quien tiene sus puntos de vista, ¿no? Digo, yo creo que mucha gente a lo mejor a mí me tacha igual, ¿no? De que soy bien culero, soy bien ojete, lo que ustedes quieran, porque es cierto. Mucha gente va a pensar lo peor de ti. Y digo, yo sé que yo no soy un santo tampoco. Soy a veces sí me paso de listo con algunas personas, yo lo sé. Pero al menos digo, yo cuando yo ya sí estoy algo molesto, sí, yo les digo las cosas de frente, si me parece o no me parece las cosas, yo las digo. A veces también creo que exagero en cómo digo las cosas. Un drop, punto. Allá va, ya va, ya va, ya va. ¿Dónde va la carga? ¿Dónde va la carga? ¡Llegando! Va que va, comadrita. ¿Dónde está el drop? ¿Dónde está el drop? Lo tiró hasta acá, ¿en serio? ¿Dónde lo va a tirar? No te pases, ¿en serio hasta allá? No. Bueno, ¿saben qué? Pero creo que tengo dinero suficiente para comprarme la bicicleta. Vamos a comprarme la bicicleta mejor. Creo que ya me alcanza para comprarme la bicicleta. Pensaba armarla, pero mejor la voy a comprar. Porque eso de irme caminando así ya me está desesperando, ¿eh? Me tardo mucho. Va que va, comadrita. Tú le digo, yo sé que hay gente que va a decir que yo soy bien culé, soy bien ojete. A lo mejor sí lo soy, a lo mejor en ciertos aspectos. Me iba a poner tarea, pero recuerdo que soy yo y no la hago juas, juas, juas. Ay, comadrita, no te me hacen problemas, comadrita. También haga su tarea. Haz la tarea, comadrita. Pero les digo, yo sí he conocido gente, o sea, que a lo mejor, digo, yo al menos yo por las buenas soy a todo dar. Neta, a mí que me digan así, entre broma y broma, así, pinche culero, lo demás, pues yo lo tomo como, yo tomo así tal cual de la persona que es, ¿no? Que hay alguien que apenas me conoce y que me diga así, como que sí me saca un poquito de onda, pero tampoco le voy a reclamar. ¿De qué hablas? De todo un poquito, Nati, le estaba contando de lo que me pasó hace mucho tiempo, cuando anduve con una novia y que perdí un amigo por ella, y todo el relajito que se armó en esa época. Y igual estoy contando que yo aquí en YouTube pues he conocido a gente bastante buena, por así decirlo. Digo, a gente que realmente puedo yo decir, que les puedo decir amigos, y gente que pues realmente pues nada que ver, ¿no? Sino que pues gente que digo, como gente que he conocido también, gente doble cara, que me dice, por un lado me dicen esto y por atrás hablan de mí a mis espaldas. O que me dicen que hacen esto, lo demás, y después te enteras que no, que nada que ver con esta persona. O sea, de todo un poco, literalmente, comadre. Ok, ya perdí mi dinero. ¿Dónde lo dejé?
Ok, aquí está. 8.000. No es mucho, pero pues creo que me alcanza para comprar la bicicleta, creo yo. No sé cuánto está la bicicleta ya. Entonces le estaba haciendo comadita que digo, que a lo mejor para alguna gente igual soy pues soy bien jijo, soy bien mula. Soy yo lo peor, a lo mejor que pueden encontrar, por así decirlo. Porque a lo mejor en dado momento no los apoyé como ellos querían o no actué de la forma que ellos pensaban, ¿no? Probablemente, digo. Digo, a lo mejor hasta cierto punto pues tienen razón, ¿no? O sea, a lo mejor sí soy bien culero, puede ser que sí, así sea, como así me ven ellos, a lo mejor sí lo soy. Pero yo, como siempre lo he dicho, así como a mí me tratan, yo los trato. Igual conmigo hay chavos que igual me pueden decir, hinche gacho, chiculero, lo que tú quieras, pero o sea, dependiendo de la persona que me lo diga, es como yo lo tomo. O sea, por ejemplo, tú ahorita, hace ratito antes de irte, ves que me dijiste por ahí, bueno, lo que me dijiste, pero yo tomo, o sea, vino de ti, comadre, o sea, yo no lo tomo ni como un insulto, comadre, o sea, yo lo tomo como cotorreo, o sea, broma, lo que si quieres verlo así, pero yo no lo tomo que me digas así como un insulto, o sea, pero yo, porque yo a ti te conozco, comadrita, y yo te tengo, tú sabes que tengo a ti mucha confianza. Entonces es diferente, ¿no? Oh, ya que sí. Ya, este cuate le harta sed. ¿Sabes qué es de cariño? Sí, comadre, yo lo sé, pero zapote, yo, comadre, o sea, yo contigo no me enojo que me digas así, comadre. Hasta me da risa, comadre, o sea. Pero que te digo, o sea, depende de la gente con la que estás hablando y qué tanto tiempo llevas de conocerla. Digo, pues digo que ya va a haber gente que a lo mejor que apenas me conoce y me va a decir que soy bien gacho o cosas por el estilo, ¿no? O que soy bien payaso o medio mamón. Puede que ellos lo ven así. Pero digo, no es que yo sea así, simplemente digo, a veces yo trato a la gente como me tratan o como me hablan, yo igual les respondo a veces. Y hasta eso no siempre, o sea. A ver. Ok, aquí me voy a preocupar pues si no me da la. Supone que te da. Eso es todo, o sea. No tiene ese cuate de la bicicleta, ¿eh? No la tiene. No puedes. El balde. Rayos. Espera. No, no te preocupes, comadre. Tú que yo, o sea, yo ni sufro ni me acongojo, comadre. O sea, yo, miren. Yo ya estoy acostumbrado a que aquí en YouTube vamos a conocer. En YouTube, en Twitch, vamos a conocer gente buena onda que te va a echar la mano y gente que no, que a lo mejor va a haber gente que no le caigamos bien, es lo normal. Es balde, es para el agua, ese no es para la forja. Ah, ya. Pero pues tengo al lado el agua. No vas a confundirlos. Este es el crisol. Ah, ya. Bueno, pues digo, ahí tengo pues tengo los laguitos para el agua, o sea que no me preocupo todavía. No. No, 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 no tiene la bicicleta. Yo la quería la bicicleta. Partes de escopeta, modificadores. 60 mil. No, pues no le digo ni a. Come back tomorrow, we get new goods daily. A ver, tiene trabajo algo cerquita. Tiene este de nivel 2. Think you can help me with brilliant Y está cerquita, vamos as por él. this kind of makes us friends. Entonces digo, es básicamente eso, comadita. Digo, pues, está a espaldas, ok. Pero está cerquita, esa es la ventaja. No tengo mucha energía, pero es el que eso llegar ahorita. Vamos para allá, vamos para allá. Entonces digo, o sea, yo estoy acostumbrado a eso, comadita, de que a veces pues hay de todo, o sea, por ejemplo, ves por ejemplo, Edgardo, o sea, yo la neta digo, pues se enojó conmigo por lo de según preocupé su skin, lo demás, pero igual ya estaba molesto porque yo no quise entrar a su servidor de Discord. Muchas veces me estoy invitando y yo no entré, digo, es que si no entro ni a mi Discord, ahorita no he entrado, pues mucho menos voy a entrar a otro servidor porque no tiene caso. No es que yo sea payaso que no quisiera entrar a su servidor.
Y digo, no, y también es porque tú lo viste mucho, o muchos de ustedes lo vieron que nada más era pelear por ves por tonterías. Digo, no, o sea, ¿para qué entro a pelearme o enojarme o cosas por el estilo? Dije, no, no tiene caso. Digo, no es que yo no quisiera entrar. De hecho, o sea, yo sí lo bloqueé, lo que ustedes quieran, pero todavía estaba suscrito a su canal de Edgardo. Yo veía que de repente hacía sus videos, que me daba risa porque los hacía extremo ocultos, o sea, Dios mío, digo, bueno. Digo, a lo mejor él pensaba que yo iba a llegar a su stream, que le iba a decir algo, no sé, algo por el estilo. Pero digo, pues yo no iba a decirle nada a este Edgardo, o sea, simplemente, o sea, que sigue con sus videos, pues qué bueno, ¿no? Pero digo, hacía un stream oculto, nada más y de hecho, creo que nada más lo publica por su Discord, o sea, digo, bueno, pues al final de cuentas, pues él sabrá lo que hace, ¿no? O sea, pero pues ahí está, porque, de hecho, todavía se enojó conmigo porque me decía que porque yo no apoyaba su canal, que no iba a sus streams. Digo, es que pues oye, no manches, digo, no, los haces luego bien temprano, yo estoy trabajando. Tengo cosas que hacer, digo, no puedo estar en los streams. Entonces he escrito a muchos canales y muchos hacen a veces videos o suben stream y yo los veo resubidos directamente porque no tengo tiempo para verlos en vivo. Sea, no es que no, a veces, no es que no quisiera, no es que yo no quiera o que me cotice para ver un stream de alguien, no sé. A veces no puedo. Como digo, tengo el tiempo pues exacto, o sea, o ando haciendo otras cosas. ¿Tú has probado el de Cicle? Creo que sí, carnal, lo probé. Aquí un chin de minas de hierro, vean. Menas, perdón, menas. Aquí debe estar. Creo que sí lo probé, carnal. ¿Tú lo has jugado, carnal, o por qué me preguntas? ¿O quieres probarlo? Aquí está. No, aquí no está. Siempre yo cuando estaba sin montañas porque no. Sí, aquí está. Nomás es que hay un gran. Oye un lobo por acá, ¿eh? Vamos a rascar por acá. Sí, yo lo juego ese, pero no lo entendí de qué tra. ¡Uy! Triste lobo. ¿Y cómo es que nada más llamó a los demás ahorita? A ver si no vienen por acá a darme lata. Chigo, así, o sea. Se supone que el juego creo que llegas a un planeta y es como cacería, carnal, nada más. Pero no me gustó. Carne, por fin me va a dar carne. Aunque necesito otro cuchillo porque está bien feo mi cuchillo. Pero bueno. Pero sí, carnal, se supone que es acá está ahí, ¿no? Se supone que es como de cacería, si no me equivoco. De hecho, Edgardo subió un stream que si no llegó a 100 subs, pues no tiene por qué hacer stream. Pues sí, es que lo que te digo es que. Uy, no, no, no. Chihuahuas. Qué tontería hice. Me salí sin querer. Sí, es que es lo que te digo, luego todavía o sea, sube stream y insiste, no, es que apoyen, dejen, síganme, suscríbanse, pero a veces tanto lo repite que yo siento como que los chavos ya lo sienten como muy forzado. No sé, bueno, ese es mi punto de vista, te he visto que yo hago mis stream, pero o sea, yo los hago y nunca, nunca, de hecho, a ninguno le he comentado en los stream, ya sea de YouTube o Twitch, háganme follow, síganme, suscríbanse o cosas por el estilo, dónenme, no, porque no me gusta hacer eso, carnal. Yo prefiero que si alguien se va a suscribir, pues que lo haga porque quiera suscribirse, ¿no?
Parece que es mejor Doubtless. Sí, ¿no? Sí, es que se ve como cacería de monstruos igual. Pero a mí no me gustó ese. Yo llevo un año haciendo videos y nunca digo que se suscriban. No, es que eso como que ya es. Yo siento como que eso ya es opcional. O sea, si alguien quiere hacerlo, lo va a hacer. Pero digo, o sea, pero él le dice suscríbanse. O de plano no hago directos. O algo así. Pues no manches, o sea, en serio. Si el que el Doubtless se me gusta más, sigue. Ok, es la primera vez que me está costando trabajo encontrarlo, ¿eh? Por acá estará. No está, en serio. No está por acá. Estará acá atrás. Ahí está, no manches. Me está picando los ojos, vean. Yo no lo veía. ¡Uy! ¡Oh, un cuchillo! Gracias, gracias, gracias. No manches, ya. Bueno, es que sí, cada vez que encuentro esto, me encuentro más zombies. El otro. Me atoré. Esta mano. Más porque quiere el hierro. Y ya me caso con Epic. ¿Te imaginas que Epic se regale a Red Dead? No manches, si lo dieran. No, ojalá que lo. No, si lo dieran. Sería increíble si lo dieran ese carnal. Se supone que otro juego sale en 3 días, ¿no? Creo, el juego nuevo que van a dar. Tomando. Se me congeló el mouse. ¿No le di en la cabeza, en serio? Ahí está. Ya es el juego. El jueves es el juego. Sí, no manches, quiero verlo. A ver qué juego nos van a dar. Es que sí está. Va a estar muy bueno realmente el juego que den. Ya está allá. Está retiradito ese cuate. Por aquí vi otra mena. De hecho, creo que sería bueno que las marcara, ¿verdad? Ya me vine así ahorita. Oh, dámelo. Perfecto. De hecho, aquí no sé si encuentro más abajo aquí. Ah, sí, bien, aquí encuentro para hacer munición. Vámonos. Rece con esto. Y con que ya nos regalen un juego tan bueno como el GTA, nos conformamos. Sí, la neta, sí, ¿eh? Voy a tener que comerme esto, que es con el A. Es el único que viene, es el único que viene. No quiero perder el tiempo con este. Le hace mucho daño el fuego, así que quemarropa, ¿eh? Acá está. Pero con este que esté en G4, sí, carnal, que estuviera en G4. ¿Cuánto tengo? 500 de plomo. No manchen bien. Plomo.
La experiencia, me está dando un chingo de experiencia con el plomo, ¿eh? Hijos, piedra. Acá está acá abajo. No, pues ya. Ahora sí, vámonos ya. Pues sí, sería bastante bueno que nos lo dieran así, la neta, porque de hecho el Epic Games está sacando juegos, pero muy, muy buenos ahorita en este de regalo y promociones. También tiene una que otra promoción buena, ¿eh? Ay, hijo. No, de hecho, yo el que le tengo, ¿saben? Hay un juego que yo tengo ganas desde hace mucho, mucho tiempo. Es al este, al de, ¿qué? El Elder Scroll, creo que se llama. Elder Scroll, algo así. No sé cómo se pronuncia, la neta. Pero ese juego lo vi, no manches, o sea, tiene años que quería jugarlo y nunca lo conseguí para el Xbox 360. De hecho, estuve un tiempo en Xbox 360, pero nunca pude conseguirlo para la consola. O sea, es un juego, bueno, dicen que es un juego muy bueno. Yo empecé a ver algunos videitos, stream así, gameplay. No manches, neta, me encantó. 1675 de experiencia. O sea, no un chin de experiencia, ¿eh? Vamos de regreso. Vamos. Vamos, 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 vamos a ver. Entonces, la neta sí me dio, sí me agradó mucho eso porque son. Ah, ese sí le di perfecto. O sea, son juegos que han sacado, pero bastante, bastante buenos. Mira, aquí esto es, no sé si es piedra. Yo pensé que era algo de como hierro, pero no. Es pura piedrita. Quiero buscar una. Una, ¿cómo se llama? Hay una fábrica, una base militar aquí. Algo que salga bueno para que valga la pena irme ahí. Pero yo necesito conseguir bastante munición y cosas por el estilo para que valga la pena. Pero, X, ahorita conseguimos eso. Vamos con el vendedor. Estamos a 120, 100, 100 metros, perdón. Yo decía 120, pero no, 100 metros. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que son las 7 y ya vas a cerrar este cuate. Vamos, vamos. De hecho, estaba pensando en modificarlo y ponerle que los días no duren 60 minutos. Que duren un poquito más para que valga la pena hacer loot y también la noche. O sea, va a durar más la noche. Y así digo, estaría mejor porque pues, las horas van a durar más. Aunque obviamente estaría más difícil sobrevivir porque pues. O sea, tengo más tiempo para lootear, sí. Pero para para sobrevivir igual tendría más difícil eso, sobrevivir. Goes it. You did it. Great job. No te me trabes. Munición de 9 milímetros, ¿en serio? Escopeta nivel 3. Me conviene este y después después la vendo. Después la vendo. Y ve atrás de él y agarra la libreta. ¿La libreta? No, pues no alcanzo, ¿sí? Ah, no se alcanzó. Esquema de modificación de apoyo para flechas. Y esquema de ¿qué? De dardos de metal. ¡Lol! No pensé que llegara hasta atrás, canijo. ¿Se los venderé? De momento creo que los voy a guardar, ¿eh? Los voy a guardar. Vamos a guardarlos de momento. Eso de aquí creo que está destruida. La forja. Aquí, de hecho, aquí he metido esto. A ver, vamos a meter. Pero aquí tengo algo haciéndose. ¿Qué tengo aquí? O sea, está activa. Hierro forjado tenía que haciéndose, ¿en serio?
Acero, acá está hierro forjado, clavos, ok. Todo, espera que se deshaga todo esto ahorita. Voy a esperar aquí hasta que me saque ahorita, ¿eh? Hasta que me escupa el vendedor por acá ahorita este cuate. Va a tardar, pero bueno, lo dejamos ahorita. Igual lo puedo dejar ahí que se haga. Vamos a ver. También puedo hacer la tubería corta, hierro, clavos. De hecho, clavos está mejor. Bueno, más adelante lo voy a hacer. O la cosa es que esta cosa está rota. Yo quiero ocupar esta para hacer tinte. Pero está rota. No me acuerdo si la tengo yo. También está destruida. Está destruido. Ese de aquí no me acuerdo ni cómo se utilizan esas cosas. Recoger todo, producto. Bueno. Como me voy a minar aquí, no tiene caso que aquí le miné nada todavía, creo yo. Voy a dejar ahí que salga el hierro. Y pues vámonos ahorita. Cierro la puerta, carnalito, para que no digas. Vamos de regreso. Ah, tú le dices pues está canijo así, ¿no? Pero bueno. Digo, o sea, como dices tú, lo de Edgardo, pues no sé por qué lo hace así, carnal. Realmente digo, yo no le veo caso hacer un stream oculto y que solamente lo pongas para ¿cómo se llama? Para que lo vean la gente que te sigue en Twitch, en tu servidor de Discord. O sea, yo no le veo caso. Yo prefiero ponerlo público. Si es que alguien a lo mejor no me agrada o no quiero que lo vea, simplemente lo que esta persona no puede comentar y se acabó, ¿no? Si así es que se crea otro canal y entra con otro canal, bueno, pues ya es otra cosa. Pero aún así, si haces eso, te estás limitando mucho tu contenido para que más gente lo vea y crecer. O sea, literalmente estás limitando tu crecimiento de tu canal. Es lo único malo, pero bueno. Vuelvo a repetir, bueno, pues cada quien tiene sus gustos, ¿no? Cómo hacer las cosas. Vamos a la arcilla. Eso, dame arcillita, ven con papi, ven con papi. Te digo, bueno, pues cada quien tiene sus cosas, su forma de pensar, su forma de hacer las cosas y hay que respetarlo, chicos. Pero bueno. Vamos, 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 vamos. Hello, boss. ¿Qué pasó, Oscar? Vamos a ver. Apenas llevo una hora con 20. O sea, todavía tengo tiempecito, creo yo. Apenas son las 11, no manches. Es que luego. No sé. Luego también streamear ya tan tarde me da cosa porque acabo hecho papada. Aquí me gustaría también que se pudiera hacer ya volví, va, que va, carnal. Aquí me gustaría que se pudiera uno dormir. Y que literalmente, digamos, amaneciera, ¿no? Tipo Minecraft. O sea, que nos dieran la opción, ¿no? De que si dormimos amanece rápido. O si queremos ¿cómo se llama? O digamos que si no dormimos, pues, peleamos con zombies, literalmente, ¿no? Pero pues no se puede. Ya volví, 11 p.m. y me voy. Va que va, carnal. Pero pues bueno, vamos a bajar. Acá. Ahí está. Bueno, vamos por comida porque necesito subir un poquito la energía. Gelatino, ahí está ya. Pero bueno, chicos, vamos para acá. Este es para qué era. Es de pasar las mesas, todo lo demás. De hecho, o sea, pues también me gustó esto porque estaba esta máquina. Pero bueno, aquí tenemos la otra mesa que está intacta. Y necesito poner a cocinar ahorita la comida que traemos. Esta, a ver. Mañana 8 de la mañana tengo clases. No manches, carnal. No, pues sí tienes clases muy tempranito, ¿eh?
Vamos a hacer esto. 5, bueno, pues 5 aunque sea. Aunque sea 5 ahorita. Bueno. La silla, el metal, esto, carbón y esto. Ya tengo plomo, bastante plomo para hacer munición. A ver, tengo que ver también. Ya tengo 2 puntos, perfecto. Ok, eso es lo que me interesa porque iba súper avanzado, súper atrasado con esto. Entonces aquí ya vi por qué. Mecánico de bicicletas, ok. ¿Natural qué? Naturaleza carismática. Aventurero temerario. Es un aventurero temerario que consigue mejores recompensas por completar misiones. Ese sí me. Tampoco lo tengo ahorita. Mejor trueque. Esto sí me interesa, pero es que nada más tengo 2 puntos. Voy a tener que subir esto forzosamente porque si no. Ya para que me desbloquee los. Ya me desbloqueé la calle de manitas. Aquí creo que ya puede hacer. Tomar estos dos todavía. Bueno. De forma, según yo la barra. Creo que la barra azul. Bueno, a ver si lo. Es que se oculta. Bueno, ven que está mi inventario, ¿no? En la parte de abajo. Está la barrita azul. Mañana le tengo que llorar al profe para que me dé más tiempo. No, pues es que sí, Oscar, es muy poco tiempo, carnal. Según yo, si estoy mal, me corrigen, chicos. Pero según yo, la barrita. Bueno, creo que no se ve. Ahí se ve. Ahí se ve mejor. Exactamente, esa es la barrita de mi inventario. Que está arriba de mi inventario. Es una barrita azul. Según yo, por lo que estoy viendo, según yo. Esa barrita consigna es para que yo complete el siguiente nivel y me da un punto más, según yo. Según yo, ahorita estoy a punto de subir de nivel. Ya está casi por el pico, por ese de aquí. Está casi en el cuadrito de acá. Pero digo, vuelvo a repetir, no estoy muy seguro. Entonces, si me equivoco, pues ya me desmienten, chicos. Me dicen ahí, no manches, güey, estás equivocado. Ah, bueno, pues ya, para saber yo. Y aquí tengo bastante para hacer todavía hierro. Vamos a hacer clavos. Tengo madera. Que quiero hacer las cajas. A ver, caja. Ok, ¿por qué no me aparece la caja? Creo que todavía no la tengo desbloqueada. Caja fuerte, esa ya la tengo desbloqueada. Pero esta es caja fuerte e ¿qué? Empotrable. Ok, da. Se me lengua la traba. Caja fuerte de escritorio y caja fuerte de armas. Es que esta sí puede ser esta, pero no sé. Me gustan más las de madera. Yo no me acuerdo que es de. A ver, ¿esto qué es para empezar? Modificación interna de arma. Ah, es la interna de arma. Pero mi pistola no cabe. Literalmente no las puedo. Bueno, pues mejor este punto rojo no me da nada. O sea, está mejor así. O sea, esta cosa alumbra más, ¿no? Pues, de hecho, ahorita puedo hacer esto, experimentar con esto también. No consigo agua con eso. Ah, también esto carbón. Mejor lo dejo activo para que se cocine eso y me dé carbón. Según eso me dijo Toba, yo estoy confiando en Toba, a ver si es cierto. Me falta la parrilla aquí. Según yo tenía aquí ya parrilla. No, es un radiador de latón. No, pues estoy confundiendo. Pues no lo tengo. Mira, aquí tengo clavos. Ok, entonces sí puedo hacer la caja, ¿no? Pero la caja, entonces, ¿cómo sabemos la? ¿Cómo se hace la caja? A ver, no, almacén, creo que es almacén. Ahí está. Almacén de muebles de madera. Almacenamiento. Sí, es esta, ¿no? A ver, voy a fabricar nada más una.
para poder ver si es esa. Según ya también tengo, creo que también tengo por ahí una, ¿cómo se llama? Masa, soporte horizontal, punto de impacto, soporte vital, etiqueta de guardar, soltar. Fabrica diferentes armarios, mobiliario y almacenamientos de madera y decora con este bloque asistente. Coloca el bloque fabricado en la barra de acceso rápido y usa la acción de recargar para abrir la ventana. Selecciona, clic o pulsa botón mayúscula o clic derecho para una variante que con la que construir. Mantén presionado el botón de recarga para abrir. Clic derecho y más. Está medio raro. Clic derecho más mayúscula, supuestamente lo que me dice. Clic derecho y mayúsculas. Ah, bueno, ya lo coloqué, chingado. Bueno, pues sí, es el almacén. Ahí está ya. No manches. Si le pongo. Voy a dejar así porque luego no sé cómo quitarlo. Bueno. Pues ya vi que si sí les hacen así, es que ya la regué porque pues ya la coloqué. Bueno, no importa, aquí puedo dejar aquí las cosas valiosas, ¿no? Algo así. Creo que aquí voy a echar lo que me voy a llevar ahorita que me vaya a mudar. Que literalmente sea todo esto. Para el agua, o sea, esto sí, también sí. Los clavos, obviamente esto por supuesto. Dirán que para qué me llevo semillas, ¿verdad? Si sí, tienen razón, para qué me llevo las semillas. Esto que también es una semilla de pino. Creo que el pino sí, porque creo que el pino es el que crece más grande. Este es de roble. Roble lo consigo muy raro. Bueno, pues ocupa el mismo espacio, entonces yo sí me lo llevaré eso. Esto, aunque okay, pensé que estaba en un drop o algo así, pero no. Aquí tengo los modificadores, las granadas, paso por el cielo. Lo más, a lo mejor se lo puedo vender al mercader también y sacar algo de dinero, ¿eh? Poca broma, igual podemos sacar algo de dinero con eso. Entonces lo podemos vender al mercader. Tan 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 tan, ok, bueno, sí. Subimos esto, ok, hay que guardar esto. Esto también es importante. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? De momento esto así. Esto ya no va a servir, voy a dejar acá arriba también, las flechas sí me sirven, esto así. Tengo que tener por agua, pero bueno. Iremos ahorita en otra ocasión. Mientras yo que me voy a preparar para. Es que necesito encontrar otro mercader. Para poder enmeñar más a gusto. Pero ahorita creo que me voy para allá enfrente. Según yo, mira, aquí es una casa abandonada. Pero esa parte aquí, este terreno no es digamos, tierra ya quemada. Entonces no me conviene tanto. Arriba tengo el desierto, las montañas. Creo que me conviene irme para acá. O sea, los costados, a ver si encuentro algo más que me sirva. Así llega todo esto, ok. Aquí está el tope. Estoy casi en la orilla del mapa. Ok, me voy para acá. Voy para acá. Voy a dejar esto aquí así. A ver si por aquí encontramos otro mercader. ¿Quién quiere que lo encontremos, no? Son las dos apenas. Nos va a dar la una. La cosa es que está. Ok. Ese de aquí todavía no se han rellenado porque no he jugado mucho tiempo, así por decirlo. Entonces. No se rellenan. Ok, bueno.
Vamos a prepararnos otra. Hay que preparar la mudanza, por lo menos. A ver. Tengo que ver qué me puedo llevar que valga la pena, obviamente. Qué no. Cinta, mi casco, eso. Esto sí, esto sí. Las flechas sí, porque más que nada quiero para poder la pistola, el papel para los cartuchos. Cristal, creo que no lo voy a ocupar de momento. Resistor, sí. Esto sí. Esto no. Esto sí me lo voy a llevar. Esa es una vieja. Silla vieja, perdón. Esto sí. Eso lo consigo rápido. La pala. Hijo, es que estas. Igual las reparo y las vendo, eh. Me falta checar los desafíos de recompensa para ver qué me dan ahorita. La cosa es que obviamente no puedo llevarme todo de trancazo porque no. Pues no va a caber, pero bueno. Llevo dos, y todavía no. Trabuco, gasolina. Voy a dejar esto, ¿para qué me llevo los pinchos? Uf, creo que es cierto. Bueno, aquí nada más y de esto. Rayos, necesito ver qué puedo vender. Y aquí tengo un. Ah, de hecho, aquí tengo un rifle. O sea, ¿por qué estoy queriendo usar otro rifle? Ahí está, ven, o sea. Dios mío, o sea, tengo rifles buenos y yo estoy sufriendo. O sea, para nivel 4, se lo voy a llevar, me lo voy a llevar, me lo llevo. Esto me lo llevo para venderlo. Este me lo voy a llevar. Se va a ocuparlo, ese lo voy a vender. A venderlo, ese me lo voy a llevar. Es para. Yo no ocupo nada en automático, realmente lo voy a vender. Entonces, no sé para qué sean, pero por si acaso me llevo eso también. Parte de arco de ballesta, ¿no? Esto aquí lo vamos a vender. Parte de escopeta, esto también. Y así. A venderlo, esto no, obviamente, eso tampoco. Eso tampoco. Los resortes que están, es un relajo conseguir resortes. Creo que todo lo demás lo puedo vender. Modificador, ok. Me va a costar trabajo porque esto es lo que no quiero vender. Es mucho. A ver. Bueno, vamos a todo esto lo que puedo vender ahorita. No quiere decir que voy a vender todo exactamente, o sea. Esto no, esto sí, eso lo consigo de volada. A ver si esto los compra. Y pues eso también. Ok, la máscara, bueno, a lo mejor todavía no. Necesito ver qué me queda a mí ahorita una vez. Yo, si has jugado Islands. Hace mucho lo jugué, Manuel, hace mucho lo jugué. Pero ahorita lo quise volver a descargar, pues que está gratuito. Y no me corría, se me trababa el juego. Pero estoy viendo que ese juego de Islands está en ¿cómo se llama? Está en el GeForce Now ahorita. Todo de nivel 2, esto lo vas a vender. Mejor así. El casquito. ¿Sabes de qué trata? Es que yo no lo entendí. Es supervivencia, carnal. Nada más es supervivencia. O sea, no. Protector de nudillos. Ah, no lo puedo equipar entonces. No, no puedo. Ahí está.
Coraza de cuero. No, pues es de nivel 3, lo demás mejor no. Las botas son nivel 3 que tengo. Lo demás lo puedo vender literalmente, no me sirve de mucho. No, pues vean. O sea, no me marcan en nivel esas cosas. Pues a lo mejor la que tengo que es nivel 5, nivel 3, perdón, digo, son nivel 5, la otra es nivel 3. Eso cuando me entré me metió como a un lobby y aquí no supe cómo salirme o cómo empezar a jugar. No, entonces ahí sí te quedó mal. Yo tiene mucho, mucho que no lo juego, carnal. Yo tiene mucho que no lo juego realmente. Entonces yo creo que sí te quedaría mal ahorita, carnal. Porque tiene. Uff. Tiene años que no lo juego, carnal. Ay, joder, me estoy equivocando. Es que ese es el problema que yo tengo. Tiene mucho que no lo juego ni nada. Sea, es que entonces aquí no lo quiero vender. Esto sí. Hay cosas que no voy a poder vender, pero que yo quisiera vender, pero no se puede. Nivel 1, voy a vender. Este nivel 1 también lo voy a vender. Para nivel 1, pues mejor me hago las mías. Eso no puedo, no lo puedo. No. Eso tampoco, obviamente eso tampoco lo va a vender. Arriba voy a echar lo que no voy a vender, obviamente, porque si no se me va a olvidar, ¿eh? Es acá. Esto es otro, lo saco de los carros muy rápido. Partes de armadura de acero. Igual vamos a vender en que suma. Mira que todavía me falta. Esto. Vamos a vender esto. Vendemos esto, esto. El arco no creo que lo compre, pero voy a hacer el intento. Esto todavía no. Todo está para acá. Rayos. Dios, ¿qué saco? Este lo saco rápido de allá. Ya me acordé. Ahí está. Vamos a venderlo. Partes de herramienta de herramientas de motor. Ok, bueno. Entonces lo que voy a vender, cristal, no. Parece de armadura militar, esto no, esto no. Que todo aquí como que no lo quiero vender literalmente. Eso sí, esto sí, esto sí. Esto obviamente no. Eso ni lo va a tocar ese cuate para intentarlo vender, o sea. O sea, ¿para qué me lo? Bueno, eso sí. Valla de nieve, no sé qué es eso. Literalmente, las sillas también las compra ese cuate, o sea. Poca broma, ese cuate se compra todas las cosas de ahí. Aquí voy a echar lo que no voy a vender. Es para fundirlo. Comida, esto, eso, ¿no?
Ay, está ya así. Pues nada más a rogar que no vayan a salir algunos zombies o cosas por el estilo. Y ya le hicimos. Esto no, esto no, esto no. Tampoco, eso tampoco, eso no puedo ocupar. Creo que la lata vacía, creo que también la puedo fundir. No estoy muy seguro, pero creo que sí la puedo fundir. Piezas de pesca de plomo. Ahora por si acaso. Esto, piña, semilla, piña. Estos tampoco. Además lo voy a vender. De aquí no puedo vender nada porque literalmente esto no me lo va a comprar este cuate. Ok. Enche zombies, ¿en serio? Dejen de romper mi casita. Enche zombies, no vi por. Ok, ahí rompieron esas dos, tres. Puede también recibir un daño por aquel lado, ok. Bueno. Rayos, ya tiene sobrepeso y excesivo. Ahí está. No entró a la casa, no entró a la casa. Están rompiendo mi casa por atrás los desdichados, ¿eh? Ok. Espérenme. Ahí está. Apenas llegué, pero bueno. Ese zombie, ok. Voy a la casa del mercader. Enfrente hay un carrito de supermercado. Y ahí le voy a dejar las cosas que llevo ahorita. Y espero regresar a la casa por más cosas para no dar salir y vender, pues no. Y aparte abre hasta las 6, me parece. Ok. No tengo mucho tiempo ahorita. Vamos, 15 minutos más, chicos, 15 minutos más y ya. Vamos, 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 corre por favor, corre por favor. Pam, 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 pam. Rayos. Y cuando regreses ya reque, ya está el luz de ahí. No, cállate la boca, eche toda, güey. Cállate la boca, güey. No, de hecho, he corrido con suerte porque sí he dejado las cosas así, carnal. He dejado aquí las. De hecho, cuando estaba streameando, me cayó un loot por ahí, por la zona de hasta allá, algo retirado. Y como no tenía espacio, dejé las cosas ahí exactamente y me fui, güey. Agarré, tomé el loot, regresé y pude, aún estaban las cosas. Mira, ahí está. Las dejé cosas aquí y dejé cosas acá, güey. No tiene mucho espacio, pero eso no lo va a comprar. Eso tampoco lo va a comprar ese, güey. Ese tampoco. Esto sí, esto sí. Y uno, yo espero que compre las capuchas, si no va a valer gorro, ¿eh? A ver. Es que los arcos no sé si los compre, pero de todas formas lo voy a llevar así ahorita. Vamos de regreso rápido ahorita. Son las 6. Aún no abre este cuate. Corre, 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 carga, carga la estamina, carga estamina. Ya abrió, ok. Va abriendo, va abriendo. Estoy confiando en que no haya desaparecido las cosas, ¿eh? Que no se resete. Neta que estoy confiando en eso. Hijo, no me traje aquí nada para. No, pues no traje nada para pegar o algo así, ¿eh?
Vamos, 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 por favor, corre, 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 corre. Es que sí, como esto va. De hecho, me estoy jugando en ese aspecto, porque puede que sí que se regenere eso, o se va a resetear y perder las cosas, pero pues. De hecho, me hubiera rezado y hubiera vendido esas cosas una vez, ¿verdad? Ya ni modo, ahorita a ver qué onda. Ya estoy hasta acá. Y aquí me quedo ahorita, ¿no? Ya no saca ahorita. Vamos, 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 vamos. Se cansa bien rápido. Y aquí donde va a venir lo bueno. No puedo agarrarlo porque ya está dañado. Es literalmente saltar y tratar de caer exactamente ahí arriba. Uno, dos, tres. Ahí está. Al menos pude llegar. Al menos pude llegar. Ok, o sea, vamos por las cosas. Vamos, vamos, sube, 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 sube. Corre, 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 corre. Necesito comer rápido y beber agua. Recuperar un poquito de estamina. Ok, eso todavía no. Voy a comer esto. Come. Dos, tres, cuatro. Agüita, agüita, ándale, papi. Toma agüita, toma agüita, toma agüita, por favor. Ok, toma lo poquito que me sobra. Esto aquí es lo que no quiero vender porque, de hecho, no lo va a comprar este cuate. Entonces, lo demás, pues obviamente lo vamos a hacer intento de que lo compre. Creo que sería todo, ¿eh? De aquí no, o sea, no, aquí está. De aquí, como digo, no va a comprar nada ahí, todo lo que es comida, o sea, literal, nada más sería eso. Y de aquí, pues no quiero vender nada, entonces vamos con esto. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, corre, 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 corre. Ay, Dios mío. Según la estamina, ya me tiene que subir a 120, ¿eh? Sí, va, 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 ok. A correr se ha dicho ahorita. Vamos a ver. Tanto, 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 tanto. Corre, 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 corre. Creo que la sangre no va a subir porque creo que tengo que curarme. Creo que estoy herido. Ah, sí, es que me había pegado el lobo me pegó. Se me había olvidado. Ese pequeño detallito que el lobo me había pegado. Rayos. Pero bueno, no importa. O sea. Por favor, llega, 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 llega. Carga la estamina. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va otra vez. Lo que no me gusta es eso, lo de la estamina que. Muchos juegos la meten la estamina, no manches, cómo cansa. Literalmente te cansa más la estamina. Digo, no, estás esperando a que se recargue la estamina. Ahí. Pinche mouse, quédate aquí. Digo que apenas lo miné tantito. Pinche mouse, papá, ya como loco al otro lado. Ok. Ya no tengo comida ni nada. Voy primero a la de acá.
Ahí está. Te falló, Toba. Sí, las cosas no desaparecieron. Bueno, aún no. Bueno, ¿traigo flechas? ¿O me está tomando estas aquí? No sé. Nada más tengo una flecha. Ok. No importa, no importa. Entonces, ya está el hierro. Vamos a sacar el hierro ahorita. Va a tener mucho peso este cuate ahorita. Let us speak, survivor. Ándale, papi. Vamos a hacer negocio. Vamos a hacer negocio. A ver. There's always Shamway up the road. You can Espérame, try espérame, espérame, later. espérame, espérame. ¿Qué? Desguaza armas. Bueno, todos los chicos y no. Entonces, para desguazar armas, ok, no sé. Me interesa ahorita el dinero, no otra cosa, eh. Arre, que bien pinche interesado me vive, pero bueno. Bueno, al menos estoy consiguiendo dinero. Esto todo lo pienso, ¿eh? You come back sometime. Y desapareció lo de aquí. A ver. A ver lo de acá abajo. Necesito ver si desapareció. Ok, no, pero... La cosa es que eso no creo que lo compre. Entonces, vámonos ya con eso. Ya conseguí algo de dinero. Tampoco es mucho, pero conseguí algo de plata ahorita. Entonces ahora sí necesito irme. De hecho, me voy para. No, me voy para allá enfrente. Pero no tengo armas. Literalmente no tengo armas. Pues, tengo armas, pero no tengo munición para irme nada más así porque sí. Literalmente. Pero vámonos. Ya tenemos dinero. Ya reduje todo el espacio. No sé esto si sigo otro poquito más de stream. No sé. Ya llevo 2 horas de stream. Tan, 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 tan. No sé todavía qué pedo. A ver. Vamos a ver ahorita. A ver qué onda con esto. Vamos. Ay, estamina. Y el loot de allá todavía. No, ya desapareció el loot el que estaba de aquel lado. Bueno, ni modo. Vamos para que cargue otra que la estamina. Ya vengo para allá. Y literalmente estaríamos en casita. Y. Ahí está. Ok, bueno. Lo que voy a hacer es dejar esas cosas. Me voy hasta el otro lado, yo creo. Me voy a llevar obviamente el saco de dormir para ir apareciendo de allá y pueda regresar. Otro lo que me interesa nada más es explorar esta parte rápido. Ay, me equivoqué. Ahí está. Rimos esto. Tengo esto. ¿Dónde metí las flechas? Ay, ¿saben qué? No me traje el triste hierro.
Mano, les digo que. Bueno, no importa. Nada, voy a explorar ahorita entonces este. Vamos a ver así. Voy a ir preparado para que. Por si me lleguen a matar, más que nada. ¿Qué me llevo de comida? Es que ocupo mucho, mucha, mucha agua. Pero pues no tengo otra opción. Vamos así. Y listo. Literalmente lo que vamos a hacer es ir explorando. Como les digo, otro toque que hay por acá. Ahí está. Ahí está. Y es irme todo ya derecho, que según yo es esta parte. Para acá ya estoy al final del mapa. Entonces aquí tiene que haber algo, según yo. Entonces voy para allá ahorita rápido, lo más rápido que pueda corriendo. Y toma así, no me ataje ni armas ni nada, ¿ok? No me ataje nada de armas. Si veo un zombie o algo por el estilo, simplemente lo que voy a hacer es a lo lejos, si veo muchos zombies, colocar rápido la cama y aún así irme contra de ellos a avanzar en la zona. Y pues esperar que no me maten, literalmente. No, así es. Estoy dañado, o sea, no. Necesito medicamentos, pero no tengo tan medicamentos. Ay, así no importa. Vamos, papá, corre, corre, corre. Sí, tengo que encontrar otro mercader para que me dé. A ver si tiene la bicicleta. Porque estaba no la. No tengo otro punto de experiencia, no. Tiene que empezar a minar o. Mirar otro poquito, matar algún otro zombie, no sé todavía. Pero. Voy a tener mucho cuidado con estos por acá ahorita, vamos a ver. ¿Y es en serio? O de gracias no hay en brazos. Tanati. Ay, comadre. Cierra la puerta, carnal. Vamos, corre, 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 corre. Ay, comadrita, comadrita. Camina, 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 carga la estamina, carga la estamina. Carga la estamina. Ton, 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 ton. Y ves, comadre, y esa, bueno, ese milagro que estés ahorita por acá, comadre. O sea, lo pregunto porque, o sea, se supone que tú ya. En la noche es cuando ves a tu patrona, ¿no? Se me hace raro ahorita. Corre, 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 corre. Tun, 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 tun. Ay, como que tarda en cargar la estamina. Está con su tía. Ah, ya. No, así que, entonces, anda de visita entonces ella. Una de visita otra con la familia. Otro zombie. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Enche toba, güey. Y me corre, 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 córrele, córrele, por Dios. Yo le creo. Ah, eso es todo, comadre. Enche marra navajas, carnal. Enche toba. Tan 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 tan. A ver, según ya estamos. No, también falta un chin para llegar. Según yo estaba en la orilla del mapa. En el mapa, perdón, pero todavía me falta mucho, mucho, mucho. Ay, hijo de. Ah, no más, ¿es en serio? Hay hierro ahí. A mano. No manches, no hay nada. Por favor, nada más que no me encuentren ningún perro por acá o un lobo, porque si no va a valer gorro. Hay casas, ¿eh? Por favor, dame algo. A mano.
Uy, hay un edificio también allá, ¿eh? Creo que es la granja, creo que es la granja. Ok. Espéreme. Vamos, 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 vamos. Dame más, madera, 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 madera. Chicos, pensé que lo tenía aquí. Pero es que necesito un escape de esta cosa. Ok. Listo, sí. Más que nada, si encuentro algo, me pueda subir a una estructura y puedo escapar. Otra casa. No manchen. Creo que mejor hubiera dejado la cama en su lugar hasta allá. Ya me arrepentí de haber metido la cama. No, ¿es en serio? ¿Dos seguidos? O sea, primero cayó el loot y después pasó el avión. ¿Qué onda con eso? Nada más, si nada más fue un loot, nada más fue un loot, pero si sí está retirado. Ah, no, bien, está casi al lado. Ok. O sea, ya aquí casi estoy casi en el límite del mapa, ¿eh? Ya no se recorre, eso es todo lo que llega. Ya no puedo recorrerlo. Voy por el loot, a ver si encuentro algo bueno después y Así como no dejé mi. Voy a dejar ese colchón allá en la, bueno, la cama en la casa. Ay, pensé que era un triste un lobo, pero no. Cayó los pinches zombies bien cerquitas. No, allá había una, no, bueno, sí, allá había una construcción hasta allá enfrente, allá. Hasta allá había una construcción. Quiero encontrar una casa, una casita, una. Una fábrica, de hecho, sí, una fábrica mejor. Sí me costaría más trabajo defenderla, yo solo, pero. Están los muros mucho más sólidos los muros y con eso me conformo. Ay, yo no encuentro nada que me sirva. Yo ya quedé con que te iba a contar lo de la perrita. Ah, sí, cierto, comadre. Pues, si quieres aquí, cuéntame, comadre. Digo, si quieres, ¿eh? Si no, si quieres me lo puedes mandar por ahí por el WhatsApp me lo mandas. Ahí te escucho, comadrita. LOL. Es una cafetería, pero. O algo así. Como una cafetería, pero no manches, que entrar ahí es. Ahorita es un suicidio, literalmente. A menos que hagamos esto: haga pinchos. Bueno, jaja, yo te lo iba a contar por aquí. Como tú quieras, comadre. Como tú quieras, comadre. No te preocupes, tú nada más dime. Porque pues te dije, comadre, como. O sea, si quieres por aquí. Uy, hace mucho ruido. Si quieres por aquí, comadre, por aquí, cuéntame. No están los pinchos aquí agregados. ¿Por qué no agregué aquí los pinchos?
está esta cosa. ¿Dónde están los pinchos? Acá está. ¿Con cuál era? Ok, con ese lo marcamos así. 12, bueno, 12, aunque sea. La voy a tardar en sacar el. Le saca uno. Ahí está. Dame algo bueno. Bueno, me dio munición, ok. O sea, voy por más otro árbol. Necesito más pinchos. Vamos, 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 vamos. Bien. Listo, ok. Ojo que no tengo armas. Entonces, de momento. Y entramos aquí adentro. O sea que sí está aquí protegido, vean. Es en serio, ¿cómo es que? Ahí viene otra, ¿en serio? ¿Qué? Es en el modo que entremos aquí afuera. Sí, güey. Cállate la boca, güey. Vamos, 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 vamos. Nivel, perfecto. Ya tengo un nivel, ya tengo un nivel, ya tengo un nivel. Lutea, 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 lutea. Tamán, ¿es en serio? Diosa. Ay, no puede ser, o sea. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Te estoy dando una ayudadita, no te puedes quejar. Ándale, güey. Vente, vente, vente. Ahí está, ahí está, ahí está. Sospecho que arriba también debe de haber algo de loot. Así que subimos. Ahí está uno. No más es uno, no más es uno, También aquí no puedo colocar ese. Ahí está, ahí está, ahí está.
Vamos, vamos, vamos. A ver, te ayudo hasta. ¿Saben? O sea, tome el ayudo a que venga a intentar matarme. O sea, ¿qué más ayuda quieren? ¿Es en serio? O sea, tengo que. Es el colmo, ¿eh? No, ¿es en serio? O sea. Esta mano. Bueno, ¿ya murió? Yes. Un pequeño loot, un pequeño loot, un pequeño loot. Esta mano. Yo pensé que iba a encontrar algo, pues, mucho mejor que esto. Ajá, qué largo mensaje. Pues, no me pareció tu mensaje, comadre. Comadre, yo no veo tu mensaje, en serio. No me apareció. No me apareció todo el mensaje. No sé si era porque estaba muy largo, comadrita, o por qué, pero no me apareció tu mensaje. Abajo, no, ni voy. Creo que era porque estaba muy largo, no sé. Te lo envió por WhatsApp. Ok, sí. ¿Para qué va, comadre? No sé por qué no. Bueno. Pam, 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 pam. Ahí sí hubiera encontrado un chin de comida. Pero no manchen, es que. Uno nada más. Iba a tardar demasiado. Ay, ya me llegó. ¿Dónde está mi casa? Mi casa está para allá. Hay otro carro. Ok, a ver. Voy a rodear el lago, literalmente. Entonces, bueno. Espero que no me salgan perros nada más por acá ahorita antes de que llegue a mi casa. Ay, no manchen, qué tontería hice. Ay, se me olvidó, se me olvidó. Sí, ya me llegó, comadrita. O sea, por acá sí me llegó yo ahorita. Dejé el, la cama, la dejé en la. ¿Cómo se llama? En la, atrás de la cafetería. Dejé la triste cama ahí atrás. Y como no creo que me dé error, prefiero mejor quitarla ahorita o romperla, no sé cómo ustedes quieran. Ah, hicieron, comadre. Es un mensaje bastante largo, comadre. Ah, bueno, es que me llegó una. ¿Lo puedo leer, comadre, o no lo puedo leer? Nada más dime, ¿lo puedo leer? A ver. Sí, claro. Ah, ok, va que va, comadre. A ver. Sí, es un mensaje bastante largo. Creo que porque estaba bastante largo el mensaje, pues es que no me llegó. Dice, bueno, es que a la mañana llegó esa perrita a mi casa de repente y yo me levanté como a la una, XC. Y mi abuelita me dijo que había un perrito muy bonito afuera y eso que a ella no le gustan los perritos. Y pues yo salí y sé que se encariñó mucho conmigo porque hasta me perseguía a todos lados. Y la hermana de Janet dice, la publicó en Facebook dice, para ver si aparecía el dueño y pues no apareció. Pero había alguien que iba a adoptar a la perrita, imagino, a la perrita. Y en la tarde llegaron mariachis a la casa porque cumplía años una tía y la perrita se metió. Pero yo me salí, regresé hasta en la noche y pues ya era hora de sacarla de la casa. Y estaba haciendo frío y la metí en la cochera y me dormí ahí con ella para que no pasara frío. Y mamá se me despertó como a las 8 y la saqué a la calle y después me volví a dormir. Y cuando desperté ya no estaba, no manches. Y me dijo mi abuelita que una señora se la llevó. Ah, no manches. Lord. Pero no te comentó todo si era la dueña o o era la persona que que le iba a adoptar. No, Sí, me ha dicho ahí que le quieren adoptar a la perrita, ¿no?
Entonces era la dueña, entonces. Perdí dónde estaba el. Es el de allá, es el de allá. No creo. Entonces, ¿tú crees que. Bueno, entonces fue la señora que. Bueno, la persona que decías que le iba a adoptar. Hasta allá, ¿verdad? Hasta allá. No manches. La pita es muy dócil. Bueno, pues esperemos que esté bien, comadrita. Pero como dices, bueno, si se la llevaron era porque pues, le iban a porque, bueno, le iban a dar a un hogar. Entonces esperemos que esté bien, comadre. Uy. Me va a morir, 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 me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Voy a morir aquí. Y pues está muy bonita para que no se la robaran. Ah, no manches, comadre. Pinche perro. Te voy a decir que te mueras con los pinches perro. No caen los pinchos, ¿eh? No caen los pinchos el güey. Rayos, si me dice por cierto, hola, ¿qué pasó Artivo, ¿cómo estás, carnal? Sí, no voy a alcanzar. Ya sé cómo hacerle, ya sé cómo hacerle, ya sé cómo hacerle. Vente, 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 hinche perro, vente, 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 sígueme, sígueme, sígueme. Ven, maldito perro, ven, sígueme, 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 sígueme. Se está peleando con el zombie. Lo espantó el zombie. Miren, lo que iba a hacer era que era que me correteara, que me matara lejos y después regresar por mis cosas. Pero pues ya nos ahorramos esa parte. Hay que regresar. Gracias, zombie. Gracias, zombie. Ya, güey. Te di de comer y todavía vienes a darme lata. Lo sé, espero que la persona que se la llevó la cuide. Ah, yo creo que sí, comadita. Vas a ver que sí. Que no aguante las ganas y al menos haré que nazca mi dragón. Hinche toda, güey. Es a la casa, acá no sé qué sea de este lado, ¿eh? No, aquí hay una pequeña basecita, pero esa sí está atascada de zombies. O perros, aquí estoy casi seguro. A mí en febrero se me robaron a mi perro los de tu misma cuadra, güey, no manches. No, pues eso sí es pasarse de lanza, carnal. No, pues que no, literalmente no tengo nada para para atacarlo, o sea. No manches, pinches zombies. Vamos, vamos, vamos. Dame madera, dame madera. No, no manches, ok.
final me da para hacer 9-10 con este, ¿eh? Quiero entrar ahí, pero de momento todavía sigue algo. No, ¿es en serio tú también otra vez? Púdrete. Púdrete, pinche lobo. El food tiene 19 hace 2 días y es horda que tienes para protegerte. Nada, carnal. Tengo muy poquitas cosas para protegerme. Literalmente casi no tengo nada. Tengo una casilla nada más con alrededor con unos cuantos pinchos. Y nada más por el momento. Se supone que esta casa ya había entrado, ¿no? O la estoy confundiendo con otra. No, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Pero esta no tengo para lootearla, no tengo todavía para lootearla. Es que no me traje munición, ni armas. Ya te oí ladrar, dicho perro, pues no vas a cansarme, güey. Se fue o me sigue. O se fue a dar la vuelta, no creo, ¿verdad? No creo que. Bueno, que se haya dado la vuelta todavía. Pero bueno, primero, vamos a ver si puedo llegar. Pues sigue. Corre, 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 corre. Ándale, por favor, corre, corre. Entonces, ¿cómo sobreviviste acá a las dos hordas anteriores? Ahorita vas a ver cómo sobreviví, carnal. Realmente no tengo muchas. Una construcción muy sencilla. Solamente una casita con un pequeño pozo y me late para lootearla, pero no voy a entrar. Es una pequeña casita, tiene un pozo alrededor y le coloqué unos pinchos de madera. Literalmente así es como he sobrevivido ahorita a las hordas. Vamos, 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 vamos. Tan, 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 tan. Ahí está el puente, perfecto. Mi casa está hasta allá. Ma, está bien retirada mi casa. ¿Sí la de allá? Sí, está hasta allá mi casa. Bueno, siempre que voy desbloqueando esta parte. Pura piedra, ¿no? Es que piedra ya tengo un buen, ¿eh? Carga estamina, carga estamina. Vamos, vamos, sube, 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 sube. Ok, ahí está. Quiero ver si no veo un zombie o veo una casita por aquí, algo cerca. Pero, pues literalmente ahorita no veo nada, ¿eh? O sea, está todo tranquilito. Vamos para la casa. Estoy bastante retirado de la casa, pero. Pues bueno, no me queda otra más que ir caminando ahorita así. Vamos, vamos. Y el colmo creo que no sé si perdí mi punto, que tenía un punto de. No, todavía lo tengo aquí, todavía lo tengo. Espérame. No se me va a olvidar gastármelo, porque si no. Es un zombie normalito, quédate allá, por favor. No tengo ganas de pelear, otra casa para lootear, pero voy nada más a checar los carros. Algo por fuera nada más ahorita. Ya que no me traje la llave inglesa, entonces gasolina. Vamos, vamos, que viene el zombie, que viene el zombie. Un martillo, perfecto, vámonos. Son las 7, ya se va a hacer de noche, ¿eh? Vamos, 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 vamos. No tiene nada. Corre, 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 corre. Listo, ahorita que voy de paso por aquí a recoger madera para reponer los pinchos que ya rompieron los zombies ahorita. Antes de que vengan otra vez a dar lata. Vamos, vamos. Sube, 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 sube. Ok. Con este creo que me alcanza perfectamente para recubrir todo el área. Según uno, los pocos pinchos que rompieron nada más. Los pocos pinchos, chicos. Ahorita vamos a ver.
veo zombies, no veo zombies. Ahí está, abajo. Estoy a espaldas del mercader. Ya casi llego a la casa, según yo. Otro arbolito de 600. Está muy sencillo todo este árbol, pero bueno. Vámonos ya con esto. Vámonos. 17, ok. En lo que se va creando, bueno, en lo que llego ya para que se vayan creando los pinchos. Llego, los coloco, chicos, y pues acabamos el stream. Uy, ya, vente para acá. Ya acabé el stream para descansar. Ya llevo. No, es en serio, se acabó. Ah, que tengo los pinchos así. Ocupé toda la madera para hacerlos. Y bueno, vamos, 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 vamos. Fuga, 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 fuga. Vamos, vamos por. Casi llego. Estamos cerca, estamos cerca. Por cierto, hace mucho que no veo Chevy Today. Dice que es alfa o beta. Alfa, todo sigue en alfa. O el juego completo, no, aún siguen en alfa. Es el alfa 80. El alfa 88, te iba a decir. Alfa 18.4. Aún seguimos en alfa. De hecho, desde que yo empecé a jugarlo, nada más ha habido como dos actualizaciones, me parece. Por favor, que no haya perros por acá, que no haya perritos por acá. Ya está mi casa, ya está aquí. Estoy cerca de mi casita. Vamos, 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 vamos. Yo voy para 2 horas y media, no manchen, chicos. Voy a caer como piedra, que estoy estado trabajando así. Voy a caer como piedra, no manchen. A ver, de hecho, creo que ya les platiqué. Que se supone que ahora que estoy trabajando con mi jefe en lo de la herrería, se supone que nos apuramos el viernes, porque es mi jefe que quería descansar el sábado y el domingo, ¿no? Que eran días de descanso. Y dije, ah, no, pues sí, tienes razón. Entonces, el viernes, literalmente, acabamos de trabajar como eso de las 8:30 de la noche, o sea, literalmente estuvimos casi de 8 a 8. El viernes para acabar temprano o acabar todo y ya entregar el trabajo completo, ¿no? Al llegar el sábado, pues yo me voy a mi negocio a trabajar, abro la tienda y pues estuvo tranquilo. Estuvo todo tranquilo, ¿no? Sinceramente, todo muy, muy tranquilo. Pero ya el domingo, pues se supone que iba a llegar mi hermano, que llevase unas cosas a su casa, una cama, no sé qué más, algunas cosillas se quería llevar aquí de su cuarto que tiene aquí donde vivo, para su casa. Y ya, pues, órale, pues. Pero resulta que ya mi jefe la hizo como eso de las 11, que ya dije yo, según dije yo, me levanté como eso de las 9, me levanté, dije, pues tal, desayuno, a las 10:30 más o menos, 11 más tarde, empecé a hacer mis streams. Pues no, a mi jefe como, no sé si han visto, por ejemplo, que los de la compañía de luz, que tienen unos carretes enormes, donde viene el cableado, ¿no? Viene el cable de la luz y viene todo enredado en carretes enormes de madera. Bueno, pues aquí a espaldas de donde yo vivo, hay un tallercito de los de la compañía de luz. Entonces, hace mucho tiempo ellos sacaron los carretes a la calle y pues era madera por ahí, era madera más por ahí, ¿no? Y le dejaron a la calle para el que se lo quisiera llevar, pues que se lo llevara. La madera estaba muy buena y mi jefe había visto videos en internet de cómo de ese carrete hacer una mesa, hacer un como sillón, cosas por el estilo. Y le llamó la atención y quería hacer uno, ¿no? Y pues no puedo correr. No puedo correr. Me voy a morir. ¿Qué tontería hice de brincar ahí? O sea, se me olvidó que tengo sobrepeso. No manchen. Qué tontería estaba haciendo. No cheque el cochino sobrepeso, chicos.
No chequeé el sobrepeso. Pues ya, bueno. Estoy de acuerdo con la que. Uno. Ya andaba equivocando. Ahí está. Y bueno, si es que ¿cómo se llama? Pues seguimos. Mi jefe recogió los carretes. Y ¿cómo se llama? Y nos pusimos a trabajar. De hecho, nos pusimos a desarmarlos. Más bien, no a trabajar. Nos pusimos a desarmar los carretes que mi jefe había traído. Porque pues ya pues ya estaba, la madera se mojó y pues ya no se ve la madera, estaba ya casi echada a perder la madera. El sol y el agua pues echaron a perder. Y bueno, y pues ahí nos pusimos a desarmarla. Ya agarró mi jefe y se trajo una maceta y una pata de cabra para poder pues desarmar todo todo eso, ¿no? Dijo, bueno, pues ya pues ni modo, vamos a desarmarla, ya ni modo. Y yo entre broma le comenté a mi jefe, le digo, lo bueno es que se supone que el sábado y el domingo, que es que íbamos a descansarlo, digo, según yo, nada más se burla mi jefe. Pero como dice mi jefe, pues es que, como dice, o sea, de todas formas eso teníamos que sacarlo porque estorbaba. O sea, me tengo que ir, va a acabar, Manuel, no te preocupes, carnal. De hecho, yo voy a acabar esto, carnal. Yo también ya voy a acabar porque pues ya es ya es tardecito, carnal. Nos acaban de avisar ese que falleció un tío, no me siento bien. No, no manches, carnal. No, pues sorry, carnalito. No te preocupes, Manuel, pues no, tú te preocupes, güey. Tú pues que ve a ver a tu familia, carnal. No te preocupes. Y pues ánimos, carnal. ¿Qué más te puedo decir ahorita en esa situación así, güey? Échale ganitas y pues ahora sí que échale ganitas, güey, y ánimos, carnal. Ánimo, ánimo, carnalito. Gracias, nos vemos. De nada, carnal, cuídate mucho. Entonces, chicos, pues estamos con eso trabajando. El chiste es que no pudimos, literalmente no pudimos romper o deshacer toda la madera, porque tiene una de clavos como no tienen ni idea. Entonces, digo, aquí mi jefe tiene una barreta, pero es co la barreta mide como unos 70 más o menos la barretita. No, como unos 65 más, unos 60, unos 70 la barreta. Pero está súper pesada. Hagan de cuenta que es como de varilla, pero como de 2 pulgadas. O sea, es puro acero, pero está re maciza. Y me acordé que tenemos la barreta aquí en mi casa. Pues no, pues ya vine por la barreta aquí al cuarto de herramientas que tiene mi jefe. Y con ese nos pusimos a ¿cómo se llama? A pues a romperle literalmente toda la rueda esa que no es una ruedita de medio metro como ustedes han visto, chiquitas, no. Es una rueda como de 2 metros, o sea, las grandototas, un carrete de los grandototes. No manchen. Y ya acabamos el primero de deshacerlo. Ya regresé, banda. Ok, Nati. ¿Qué pasa con Nati? Ahí está Nati. Y entonces un carrete enorme, en madera, eran 3 capas de madera, nomás está bien gruesa la madera. Pues como pudimos la rompimos con toda la barreta. Y luego en el rayo del sol, no, yo estaba ya bien cansado, o sea, mi brazo ya me dolía. Y agarra a mi jefe y aprovechó que estábamos aquí, pues mis dos hermanos y yo. Y tenemos ahí, y son como 3 ruedas. Nada más nos hicimos otra más. Nos hicimos ¿cómo se llama? Otra rueda más para deshacerla. Y digo, no manchen, sacamos, pero si bien cansados y bien molidos. No manches, pinche glinfo, güey. Entonces, entonces acabamos, pero bien tristes, molidos, de estar con la barreta, esa barretita. Yo le calculo que ha de pesar alrededor de unos 50 o 100 kilitos la barretita. O sea, les digo, pasé ejercicio con la pura barreta, no manches, o sea, sí haces ejercicios, porque haces ejercicio con la barreta muy pesada, pero acabas súper cansado, o sea, digo, no manches. Ya acabamos de romper toda la rueda de madera del carrete, ya acabé como a la 1, a las 2.
Ya nada más ya vi que me puse ya en la tardecita ya, y comía, ya me traté todavía más en comer, o sea, fue un faque, un relajo, no manches. Porque le pagué un server al moro, ok, y se lo quité. Entonces así fue un revendo relajo con eso. ¿Y al final lo vas a acabar el stream? Sí, comadre, de hecho ya voy a acabarlo porque ya son las 12. Son 12:20, comadrita. No es tarde, infuerte, que no lo voy a poner, güey. Y más, y menos si sigues poniendo ese tipo de música, güey. Que no manches, güey. Pero bueno, chicos, pues ya. Y voy a caer bien tarde. Acabé bien adolorido. Bien adolorido. Y ahorita me duelen los brazos. Creo que me duele. Bueno, te me cuidas, ¿verdad? Que va, comadrita. No lo voy a poner, güey. Bad Bunny, nada, tampoco. Menos de eso, comadre. Menos de eso, comadre. Pero bueno, chicos, yo los dejo. Cuídense mucho. Yo los veo mañanita. Espero que YouTube ya me deje hacer stream mañana allá en YouTube. Si no, pues voy a checar también el otro canal a ver qué onda, si se puede hacer. Y ya les avisaré yo, subir un pequeño videito en YouTube. Si no se puede, pues, sabes que voy a estar acá streameando. Y si es que se puede en el otro canal, pues igual ya avisaré para que el chiste que no nos quede YouTube sin contenido, no nos quede el canal vacío ni nada por el estilo. Pero bueno, Bad Bunny descolgar. No manches, comadre. Pero bueno, cuídense mucho, chicos. Yo los veo mañana. Que descansen. Y ahora sí, hasta la próxima. Bye bye.